Otra vez, ya estamos de vuelta, ya estamos listos para empezar el top 8. Estoy otra vez con mi querido Alejito. Yo siempre, Alejito, que estás en el local, yo siempre soy un poquito más feliz. Así que bueno, ¿cómo te fue en el torneo? Me han robado. Te han robado. He sido altamente robado. Te han robado, te han robado. Me han cogido, me ha salido un Lancelot. Sí. Y pues bueno, pues me quedo mirando, la verdad. Sí, ¿no? Sí. Y bueno. Sí, sí. Vamos a repasar un poco el top 8, a ver cómo está, y ya arrancamos con la primera partida. Al final, el top 8, la parte de winner, que lo habíamos visto todo quien entraron, entró, bueno, el primer match va a ser Calvo, hijos de TKD. La segunda va a ser Garbit contra Dragoy, Gerwulf Gumius y Shanks contra Sanya Chan. Y ya arrancamos directo con la primera partida, que ya están listos en el stage, Calvo, hijo de TKD. ¿Cuál ves como favorito en general, digo, no esta partida? A ver, como favorito... Creo que lo tenemos bastante claro. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sabemos quién va a ganar, pero bueno, lo importante es el segundo puesto. si vas a un torneo del Gran Blue, vas con esa mentalidad, porque le vas a ganar. Sí, sí, sí. O sea... Es lo más alto que puedes llegar. ¿Sí? O sea, es como ganar en realidad. No, es ganar. En realidad es que ganas el segundo, que sí. Primero, claro. Ya entiendo cómo... O sea... Ya entiendo cómo funciona es esto. Es como ir a un torneo del 5, tío. Claro. Si vuelve a la patch, pues ya está. Sí. Bueno. A ver si ya están ready. Se vieron algunos personajes, pero se vieron unos cuantos personajes repetidos también, ¿eh? Sí. El Bub y el Baseraga. El Baseraga se ha visto un poquito. Diría, ¿eh?, que son los dos personajes más jugados en el día de la fecha. Ahí está. Ahí están ready. Choque de puños. Me gustó mucho el combate de Hijo de TKD cuando jugó contra el Baseraga. Soy un desastre con los nombres, soy simplemente el peor. Pero estuvo muy, muy guapo ese combate, se notaba un montón que se conocían y demás. La Cagliostro, ¿eh? Es verdad que el Hijo de TKD va variando un poquito personajes, sí. No siempre... Bueno, tiene la metera. Sí, principalmente la metera, que fue con el personaje que empezó, pero de vez en cuando sí que se va cambiando algunas otras cositas. Bueno, él me dijo que la Cagliostro es el con el que juega, o sea, es su main oficial, creo. Creo. Pero también tiene a meter ahí. Está bien. Está interesante la Cagliostro, la verdad. Tiene cositas. A ver cómo empieza esto. Yo supongo que la Cagliostro tiene con el setplay y tal, intentará zonear igual un poquito. Yo creo... A ver, quiero ver el muñeco, porque creo que es uno de los que nunca vi ni siquiera movimiento. Ah, ¿no la has visto? No, diría que... No. A esta literalmente no la vi. No sé lo que hace. Es una especie de muñeco de setplay... que tiene como un zoneo raro. Ajá. O sea, tiene como una bola que puede cargar, que es la U. Sí. Y entonces eso como que se lo guarda para hacer cosas safe y tal, creo. Y luego aparte puede meter trampas en el suelo y en el aire y... Con buen arranque de Calvo, ¿eh? Mandando una señal. Arranca directo con una Daiki, back throw. Mira, a ver, puede sacar combo de throw con mirá. Eso. Sí. Ah, mirá, qué bueno. Pero si no me equivoco, creo que no tiene DP. Aunque... No, creo. ¡Qué buena! ¿Cómo esquiva la lavadora ahí? Cambiándole de lado. Estuvo bien eso. Buenas reacciones, pero machacando el autocombo, por lo que veo. Ahí está, súper fuerte de Calvum. ¡Bim! ¡Bimba! Y ahora le toca adivinar porque creo que tiene DP. A ver, efectivamente. Ahí está, Mitty. Vale. ¡Oh! Pero eso, ese mix-up en... O sea, es un mixer real que por detrás, por delante, ahí se lo comió básicamente porque... Sí. No estaba bloqueando, estaba tocando algo. Ah, creo que igual se ha levantado, yo qué sé, creo que esperaba la lavadora o algo, no lo sé. Bueno, sí, es verdad. El Calvo es un sinvergüenza, ¿eh? Sí, no tiene un pero tipo no de... tiene, o sea, tiene la cara de piedra, sí. De granito directamente, este muchacho. Hace la blockstring, se tira con la death kick, es increíble y saca combo de la lavadora. Que la lavadora en el aire de combo. Otra vez. Y ya está. Por delante y adiós. Y sí. Bien jugado, supongo. Bien jugado, supongo. Primera partida para. Si ha ganado, supongo que ha jugado mejor, ¿no? Es como funcionan los juegos, creo. No sé la dinámica de los matchups tampoco en general. El teleporte es ese que es plus, si te da, porque tiene como un hit. Ah, mira. Es que me la han checado antes y qué vergüenza. Pero está como un poco guay también. Ahí está, ahí me gusta siempre desmerecer un poco lo ocurrido, ¿no? Comentar un poco lo que pasó y desmerecer al rival. Hombre, está por bien. Supuesto. Está bien. Qué bien cubierto ese overhead. ¿Había hecho Oye, por favor, Calvo. No, acá también. Calvo, no vengas a hacer todos los juegos feos, es que Calvo, por favor. Es que...
Madre de Dios bendito. Vale, pues la trampa. Esas trampas, por cierto, las puedes parar pegándole un bajo. ¿Ah, sí? Sí, ah, si mira. Le pegas un bajo desaparecen. O bueno, si las pisas, claro. Sí. ¡Tira rocas! Sí, esa es la piedra que puedes cargar. ¡Es el Cody! Sí. Pero ves, la puedes cargar, creo que son 5 niveles. Ah, y mira. Entonces ahora creo que la tiene a nivel 3, pero vamos, que básicamente que la tiras, la puedes tirar en el aire también. Ah, mira, está bien. Está muy guay, está muy guay. Eso creo que es unsafe, de cerca. Mira, ves. Ah, tiene especial en el aire también. Esas son las trampas en el aire, que si te pillan en el aire te dan. Ah. ¿Ves? Es lo que te digo, es como una especie de zoneo set play raro. Sí, a mí también por lo que veo, hit and run parece. O sea, en plan, sí. cuesta un poco... Sí, 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 porque además con la piedra esta, pues eso, te la vas generando y tal. Está muy guay, está muy guay. Bueno, de momento ronda ahí para hijos de TKD. Sí, positivo, positivo otra vez. Ha estado positivo dos veces, le da igual. Set play barato. Ahí está el late edge. Joder, late edge. No, que no se cubre. Late edge into DP. Es que sí. Vi bien, ¿no? O sí, sea, sí, fue lo que pasó. Y eso lo que va a hacer es positivo, por cierto, okay. Proyectil EX into cambio, o sea, into TP cambio de lado es positivo. Ok. Para saberlo nada más. Sí, ¿eh? O sea, sí. Yo quiero corroborar lo que vi a ver si era cierto. Solo que está en positivo este chico. Sí. Solo conoce la recompensa. Bueno, ahí se cubre el calvo, buena defensa. Que es un sinvergüenza. Es un poco de desesperar el muñeco este, ¿eh? El... Sí, sí, sí. Además, el HS me han dicho que tiene caja, pero bueno, es el MP del Vega, ¿eh? Ah, vale. Ok. Me gusta el ejemplo, ¿eh? Me gusta. Reconocer un poco lo que llevamos. No, tiene caja, pero no lo castigas. Pero la caja está ahí. Ok, la caja está. Sí. Está porque tiene que tenerla. Porque tiene que tenerla, okay. Correcto. Comprendo. Uy. Phenom lo castiga, sí, claro que lo castiga, Samuel. Sí, hay que ser un dios para castigarlo, pero bueno, no todo el mundo puede estar 90 horas jugando al día. El salto ese de Lu también es duro. Sí, lo vi unas cuantas veces en lo que va de torneo ese salto. Y lo vas a ver más. Sí, por supuesto. Dale. Teleport que hay por delante. Uh-huh. Ahí está, pone las bolitas, le tiramos un poquito de rocas. Uh-huh. ¿Went throw? Sí, otra vez tiene Oki. Tiene Oki mi screen del throw por algún motivo. Sí. Es que hay decisiones de diseño en este juego que están muy bien, la verdad. Eso es plus. Vale, buen esquive. Otra vez, el champion. Cuidado que está nada. Bien cubierto el overhead. Vale, tiene aquí el set play este. Mira, ves, se carga la bola a nivel 5. Y eso se fuma todos los proyectiles, exacto. Okay. Bueno, me hace recordar al proyectil fuerte del Lancelot. Lo que pasa es que el Lancelot no tiene que cargar nada, ¿no? No, claro, es que... No, pero lo puedes cargar y parar de cargar y luego volver a cargar y soltarlo cuando quieras, ¿sabes? O sea, no... Ok, pero es básicamente un multihit que va para adelante. Sí. Y eso, también lo puedes tirar en el aire. No sé cuán útil es en el aire. Mira, ves, ahí está positivo, gracias a la trampa. Está esquivando muy bien los proyectiles. Ahí está la frame trap, pero buena defensa ahí, hijo de TKD en esquina, aguantando muy bien. Ese poke bastante bueno también. ¡Oh, estaba tocando! Salió el counter hit ahí, buena conversión ahí de Calvo. Buen daño. Sí, buen daño. Estuvo bien. Ese DP no sé si era óptimo, pero bueno, supongo que... A ver, ¿qué saca de aquí? Ese setup me lo ha hecho antes. Es bastante duro porque puede ir low, agarre o overhead. Es bastante... Y creo que se ha muerto. ¿Lo va a matar? No, sí. Hombre, que está muertísimo. ¡Bam! No va a quedar a un toque, ¿verdad? ¡Uf! ¡Ah, viste el Magic Pixel! ¡El Magic Pixel! Ahí ¡ojo, está. Ojo! Se vienen cositas. Nah, al final nada. Bueno, cuidado. Segundo puntito ahí para Calvo. 2-1, ¿eh? 2-1. Sí, a punto sí. de meterse en esa... A un punto de meterse en la ¿sí? Winner Final. Y a porquería, ¿eh? Sí, a base de porquería el... Es que este muchacho, juego que toca, juego que lo convierte no en basura. No pasa nada. ¿Eh? A mí me vino el Shanks y me dijo, Alistito, vente al Granblue, ¿sí? que es el de fundamentos. Era mentira. Era mentira todo. Era mentira. Y este de aquí también no es de fundamentos, ¿eh? No. El Avatar Belial. ¿Qué está diciendo? Como que toseras encima. No, tío. Random select el escenario, ¿eh? ¿Cómo?
Lo que está diciendo este muchacho es impresionante, ¿eh? ¡Ey! Cambio de muñeco. Cambio de muñeco. A ver. Ah, que se ha pillado el SEO. Vale, vale, entiendo, entiendo. Este fue el uno de los últimos. Sí, y este... Adivina quién. Está hasta las blancas, ¿no? Y es de payasos también. ¡Ah, qué bien! Me gusta, me gusta, me gusta. Este muñeco mola. No, pero está guapísimo, está guapísimo. Sí, mola mucho, mucho, y además, mucho. ¿Sabes qué? Se le cae la máscara. Ah, eso te gusta a vos, sí, ¿eh? Sí, sí, aunque no hace nada, creo. Básicamente es un muñeco de recas, de tiene un Barcelona también, y... Pues, ¿se podría decir que es de payasos, entonces? Sí, sí, no, no, tiene un Barcelona. Porque cumple todos los requisitos de momento, sí, ¿eh? No lo digo por nada en concreto, no, no, ¿eh? No. Y luego tiene un clon como el del Chip, que no, que creo que tiene Hurtbox también. Ah, mira. ¿Ves? Tiene ahí ese play. De momento le está yendo bien el cambio de personaje. Mucha ventaja de vida. Buen TikTok ahora de Calvo. Cambio de lado. Y tiene un parry, claro. Como clase a mi padre. Oye. Oh, yeah. ¡Oh, qué Cristo! Estuvo bien eso. ¡Qué buena! ¿Cómo era? ¿Clasheo, clasheo? Clasheo, clasheo y el otro 2G. Ok, qué bien. Le ha leído la payasada después del segundo clasheo. Qué buena. Vale. Qué buena, qué buena. Muy atento a la lavadora cambiándole de lado. Vale. Agarre. Power Throw. Estaba tocando ahí en esquina el Calvo. Mira, ese es el Barcelona, okay. Creo. Muy bien esquivado, muy bien. Está muy atento, ¿eh? De verdad que no le puede colar una lavadora. Vale, tenemos presión en esquina. Le cambia el lado. Ahora problemas para Calvo, pero se puede salir con el especial ese. O con eso también. Ahí está, aspiradora, sí. Respeta. Vale, bien salido. Ese proyectil es muy bueno, ¿ves? Sale de esquina y no puedes hacer nada. Es... Ya veo de qué va la cosa. Sí, 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 sí. Ah, pero juegos de fundamentos, ¿eh? Vale. Mira, menos mal que se puede bloquear en el aire. Uy, lo que le iba a hacer, ¿Qué, ¿eh? ¿Qué estaba buscando? Eso era el EX lavadora, creo. Ok. Vale, el poke ese que chipea, que flipa. ¿Muerto? No, ¿saca combo? Sí, saca combo. Adiós, ¿no? Sí, esto sí, lo mata. Sí, sí. Me está pareciendo muy guapo este muñeco. Visualmente... Mira, super es Dios, ¿eh? Está chulísimo. Qué guapo. La verdad me gusta mucho este muñeco. Está muy bien. Lo único malo es que es un catboy, pero por todo lo demás, bien. Mira, ves, tiene orejas. Es verdad. Basta. Le falta un slide. ¿No? Estaría guapo con un slide. ¿Cómo que es lo mejor? No, ¿eh? Tiene doble golpe en el aire. Sí, o sea... sí, sí, sí. De hecho, el creo que el U es el proyectil este que es disjointed, que es como una especie de clon. Ok. Presionando ahí con bajos. Sí. Eso fue, no fue castigo, ¿no? El teleport. Creo que, no, no, sí, sí, creo que sí. O sea, lo puedes castigar, lo que pasa es que tienes un Cristo. O sea, tenés que estar pensando solo sí, en eso. Sí, solo en sino... eso, sí. Qué buena, Calvus. Claro, ¿cuántos... es Dios, ¿eh? Es mi padre. ¿Pero qué está haciendo este muchacho? Le va a meter el command grab. Uf, ahí se está. Ha muerto. Es que... La payasada que acaba de hacer. Sí. Le acaba de hacer cinco agarres seguidos. Que sí, que sí. Y tu overhead random. Madre mía. Lo que acaba de hacer Calvo, ¿eh? Y se pone a un puntito. Mira, se le ha caído. Se le ha caído la máscara, ¿ves? Y pues está guay, ya está. Pero está guay. Pero. Porque sí. Pero pasa algo. No, no. Creo que no. Pero. Se le ve la cara. Sí, pero okay. No es como el Vega que tiene algo. O sea, simplemente se le queda bajar, pero está guay. Ah. Dios santo bendito. Qué buena, otra vez. Sí. El evitando buena, con el forward dodge, ¿eh? Evitando uh-huh. La lavadora. Vale, creo que esos dodges son para setupear algo. El safe jump de... Uy. Vale, cambio de lado. Se levanta tocando. Vale. Se levanta. Creo que se ha regalado. No se levantó tocando, se levantó triunfando, sí, que es diferente. Sí. Se ha levantado con recompensa. Creo que de todas maneras se ha regalado el Calvo ahí. Ha intentado hacer algo más de lo que podía. Mira, el Barcelona, ahí. Sí, nos vamos al último round, ¿eh? Sí, último round, sí, sí. A ver quién se mete. Ojo, en esta... No le meten esquina. Ah, bueno, no. Winner sí, final. ¿Se levanta con parry?
Vale, ya se están empezando a respetar mutuamente, ¿eh? No, se, no tocan en sus propios wake-ups. Hicieron falta, sí. Hicieron falta cuatro partidas, sí, ¿eh? Cuatro partidas de condicionamiento. El overhead. Vale, saca combo de aquí. A ver qué. Setup, supongo, después. Ah, no, super ya. No, que se... ¡El Genjin! ¡Que tira el Genjin! Oye, esto no había visto yo. ¡Qué guapo! Che, pero se transforma en el Yun. Pero qué guapo. Ahí está, teleporte, vale, está por delante. Recordemos que el otro tiene un command grab. ¡Qué ahí buena! Ahí está. Counter. Y finalmente, hijos de TKE. Con el sexo, ¿eh? Sí, literalmente, metiéndose en esa winner final. Sí, sí, sí. Oye, pero qué guapo. Estuvo guapo el set, estuvo guapo. Sí, se vieron algunas cuantas mongoladas, pero me gustó. Se lo merecía ganar, ¿eh? Ajá. Pero qué chulo, tío, el Genjin. Que no sabía que tiene un Genjin, tío. Estoy flipando. Está guapo. Y ahora vamos a tener a Dragoy contra Garbit. Sí, es verdad. El TKE que se tuvo que cambiar de muñeco. Sí. Había arrancado al final. Es counter pick. El Seox le hace counter al... Ahora mismo, ¿cuántos muñecos tiene el juego? Estoy intentando contar. ¿Supera los 20? Sí. 20 y algo. Sí. Había empezado, de hecho me acuerdo, ¿30? Que fue muy criticado el juego cuando salió, porque había salido con pocos. Pero bueno, finalmente terminó con un roster bastante... Y variado, que es lo importante. Porque un roster de muchos muñecos al final tampoco... Lo importante es que sea un roster variado, que tenga muchos arquetipos y tal. Y el juego realmente tiene... Los he estado probando a todos un poquito, ¿sabes? No sé, o sea, sé más o menos lo que hace cada uno, pero no... Profundizarlo no, okay. Claro, entonces probé todos los especiales, tal, y ya te digo, tiene mucha variedad y tiene muchas mecánicas únicas de los personajes, lo cual es curioso para un juego que tiene la posibilidad de impulsar botón, pero de verdad que me ha sorprendido, o sea, a mí me gusta el juego, tío, está chulísimo. La verdad que sí. Mi amigo se lo tacastea la loca. No se puede llevar bufanda en España tampoco, por lo que veo. No, se está las mecánicas quedando, únicas, tío, es que se está quedando un top 8 interesante. Hijo de TKE que ya está ahí esperando en esa winner final. Está también el Gumius por el lado de Loser, ¿sí? Que tengo que verlo, que te van a verlo, que no salió nuevo todavía en stream. Uh-huh. Qué bufandito, tío. Esta por el bufandito. Mirá quién llegó. Acaba de llegar el Galletas con todas las ganas de jugar. Al Gran Blue no, ¿eh? ¿Por eso? No, pero bueno, vos, Galletas es uno de esos que juega cualquier cosa. O sea, pero que no le gusta el Gran Blue, ¿eh? No le gusta. No, mirá que suele probarlo todo, jugarlo todo, pero el Gran Blue fue uno de los pocos que ni siquiera lo Yo creo que no le ha dado una oportunidad buena. Yo me acuerdo en el antiguo dojo, lo había probado, pero mínimamente, y enseguida nunca se le vio entusiasmado. Y mirá que, lo dicho, que se hace en polvo absolutamente a todo. Sí, yo creo que si lo probáramos... Si le diera un tiento en plan bien ahora mismo, yo creo que el juego igual le gustaría un poquito. O sea, tienes que aceptar que tiene cosas que son pues como son y luego ya, pues bueno, pues te lo puedes hasta disfrutar. Es verdad que a Galletas en el 5 ahora mismo le pega el look, ¿eh? Sí, no, pero es que también te digo que llevando al Lurien, es que, ¿para qué querés eso? Es que claro. No, ¿para qué querés más? Bueno, a ver, igual es... Para mí no. No están de payasos. Para mí no. O sea, te vi en la mirada lo que ibas a decir, pero... Para mí ese muñeco comparte de top 5 puede ser, pero no creo que sea superior a Urien. Es que también te digo que si es superior a Urien, tenemos un problema. Hombre, sí. No, de hecho tenemos un problema ya. Sí, hay unos cuantos problemas. Sí, pero bueno. Sí. Y el Balrog y bueno, XD. Lo que pasa es que el Urien yo creo que es puede llevar el ser un payaso al máximo nivel. Porque el set del Tokido y el Kawano, si no fuera el Tokido, aunque sea el Tokido, jugó como un absoluto deficiente. Sí. Como un payaso, ¿eh? Y el otro también, pero el otro por lo menos tenía que confirmar. Comprendo cómo está la situación, el panorama. Sí. Uf, qué feo es el juego, Dios. No, menos mal que estamos aquí con el Blast Blue, tío. Ahí el Blast Blue, Gran Blue. El Belial también mola. Sí, y es supremo, ¿eh? Sí. Pero ni siquiera. Pero es que están todos hasta las trancas, o sea... No, es que has visto a los dos que son los mejores del juego. Ah, bueno, pero es que muñeco que pregunto cómo está, muñeco que está hasta arriba. Acá hay alguien que miente o el juego, no lo sé. Hay muchos muñecos que son buenos, pero el Belial es el mejor del juego. Son palabras mayores eso. No. Es el mejor. Te lo voy a decir el... Ah, mira, dile que cambien los nombres que no los tienen puestos.
¿Musa? Ahí está, ah, vale. Ahí está. Pues sí, que lo dice él, que es el mejor del juego. Que el peor matchup suyo, o sea, el peor matchup de Bligal es Even. Como mucho. Pero es que tiene todo. ¿Cómo está el patio? Y la mejor canción del juego, por cierto. ¿Cómo está el patio? Mira qué chulo está. Es que además es Dios el muñeco. Así que si no molara, tío. Pero está guapísimo. La verdad que mola mucho. La verdad es que mola super edgy, tío. Es mi muñeco, pero el otro más edgy. Mira qué guapo. Dios, vaya juegazo. A ver cómo arranca esto. El proyectil ese para mix-up es Cristo, ¿no? Es Cristo, y además ese proyectil lo que puedes hacer es lanzarlo y moverlo hacia donde quieras. ¿Ah, sí? Puedes hacer que dé vueltas en el suelo. O sea, básicamente si te saltan el proyectil lo tiras para atrás y no te han saltado el proyectil. Va, si volvería a jugar al juego, o dicho de otra forma, si jugaría ahora, yo me pillaría a este. Al Belial. Es tu muñeco, ¿eh? Yo me pillaría al Belial. ¿Tiene DP? Sí. Ah, entonces sí. ¡Uy, lo que se acaba de levantar mi padre! ¡Dios! ¡El super! Tiene un DP que es plus on block, ¿eh? ¿Cómo? Que tiene un DP que es plus, o sea, que cae otra vez y si no lo paras, es un command grab. Tiene un command grab, un DP, un proyectil, una dive kick, literalmente todo. El DP medio, si te lo tiras y no lo paras a tiempo, baja otra vez y está plus. Sí. Sí. A mí me gusta eso. Me pega el muñeco. Sí. Ah, sí, también tiene un parry full screen. Ah, eso es bastante completo por lo que veo. No, que no le falta de nada. Si es que tiene el mejor 2L del juego, un 2M que da vergüenza, el mejor H del juego. Tiene opciones, se podría decir. Sale de esquina con mucho daño. Literalmente daño absurdo. Buena, cambio de lado con el forward dodge. Back throw para meterlo en esquina. DP. Es que el muñeco hace lo que quiere, literalmente. Y se ha muerto, por cierto. Ah, no, que lo ha pegado. Vale, plus. Mira cómo respeta. ¿Lo va a volver a hacer? Se levanta con dive kick. De la dive kick saca combo también. ¿De la dive kick también? Saca porque te deja en el suelo y entonces cae otra vez. O sea, hace como un re-jump. Es Dios el Belial, tío. Vale, positivo. Se levanta con Sori, mi padre. Lo que le va a quitar, ¿eh? Ah, vale, no, preferiría por el mix-up. La esquina contra este muñeco es muy dura. Tiene pinta. Y tiene además, pinta de la presión es muy fuerte. Sí. No sales porque además tiene un antiaéreo que te saca tres... Te mata. Te mata. Sí, te iba a decir cuánto te saca, pero es que no lo he visto cuando no mata eso porque siempre mata. El command grab lo confundes con la animación de porque el command grab camina hacia adelante y hace un command grab. Entonces te puede caminar en la cara y tienes que respetar. Okay. Qué buenas reacciones de parte de Dragoi, parándole la dive kick. Y antes era mejor, ¿eh? El muñeco, que es lo peor de todo. Está nerfeado. Está nerfeado y sigue siendo el mejor juego, pero está nerfeado. La animación de este crouching M, me imagino que es. Sí. Está guapa. Es la crouching medium kick, básicamente. Y ¿sí? Muy buena, de la mejor del juego. Eso es incastigable y, de hecho, está casi positivo ahí porque tiene el mejor 2L del juego. Tiene muchos detalles que son el mejor del juego. Sí. O sea, sí. Es curioso eso. Pero que, además, ese H solo lo puede castigar. O sea, el peor matchup del Belial es el Belial. Ah. O sea, ese es el así está el patio. Así está el panorama. Buah, Dragoi que... Sí, a ver. Joder, cómo está, ¿eh? ¿Y le vas a decir algo? Es que, claro. Vaya, Dios. Buah, qué buena. Bueno, command grab. No saca como el command grab, por suerte, pero... Tiene presión. Ese H incastigable por todo el cast. Teleport. Hola, ¿qué tal? Perdonad el cambio de caster. Aquí estamos. ¿Qué tal? Aquí estamos. Vamos a ver ese carry contra Dragoi. El Dragoi está fuerte, ¿eh? Como siempre. Sí, está fuerte, ¿eh? El chico es un prodigio. Es que no... A mí me parece un genio. Sí. Muy bien. Hostia, es que mira qué bien lo timea. Qué bien lo está espaciando el 5C, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué buena! Antier, como que no da. Hostia, era buena idea, ¿eh? Era buena idea.
Qué bien está espaciando el H, la verdad, ¿eh? Lo espacia muy bien porque allí realmente está en negativo. Pero él sabe sí. en qué distancia está, que cuando le tocan, su 5A le hará el Wispanis al sí. otro piño. Está, lo hace muy bien. Uh-huh. Es increíble. La verdad que a mí me parece increíble eso. ¿Ya? Vale, vale. Shoryu positivo. Realmente no es Shoryu, ¿eh? Ese movimiento. ¿No si es lo hacen menos Shoryu, solo hace cuando baja. Ah. Pero claro, identifícalo. Ya, no, pues claro, porque lo confundes con el otro, ese es el problema. Exacto. Tiene el que solo sube, el que solo baja uh-huh. y el que sube y baja. Claro, claro. Lo que le acaba mira, de hacer, ¿eh? Hasta un trofeo, sí. el pavo. Nah, tío, sacándose ya, los trofeos. Ya le podemos dar hasta el premio, ya. Sí. Mira, ya se ha sacado el trofeo. Pues nada. Muy bien. Pues 3-0 para Dragon. Es que he llegado ya, es que ya he terminado el casteo. Ya me puedo ir. Míralo. Madre mía. Yo es que tengo una idea muy general del juego, porque lo he empezado a jugar ahora, ¿sabes? Pero tampoco las pequeñas cositas. Depende de qué cosas. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Yo he jugado bastante, así que puedo ayudar. Sí, lo que pasa es que no he llegado para el torneo. O sea, no quería levantarme tan pronto. Es que es normal, es que es pronto. No quería venir tan pronto. Y luego teniendo de Blazlo también. Es que es eso. Y aparte me han sorprendido el nivel, ¿eh? ¿Ah, sí? Me ha sorprendido, o sea. A mí, el Blazlo es un juego que. Me gusta, ¿eh? O sea, está guay, pero... difícil, ¿eh? No, a mí me gustan los juegos difíciles, ¿eh? Tengo que decir. Ay. Yo soy full defensor, pero bueno, es que son muchas horas. No me da tiempo es a todo. O sea, meterse ahora, tengo que reconocer que es difícil. Hay como todos los juegos viejos, sí. es difícil. Lo que pasa es que, bueno, como está ahora el tema uh-huh. del rollback y mucha gente se está iniciando, sí, que también sí, es sí. el mejor momento, ¿no? Pero te vas a encontrar los que son unos monstruos también, que esos... esto es lo guapo. A ver, me gusta la Aracune. Ah, perfecto, pues no tienes ningún problema ya. Venga, a ver. ¿Qué toca? Creo que tenemos a Gumius contra... No sé, Gumius. Ah, contra Gelbus. Vale. Ok. Gumius ahora que está con Gita y también con la Diva, va alternando. Ah, mira. Bien, bien. De esta sé algo. De esta ya sé más. Yo de la Gita sé que es como el Gran y que tiene el Deadly Rave, ya está. Sí, más o menos. Sí. Y bueno, del Baseraga sí que ese sí que lo tengo más controlado. A ver. Pues ahora es bien, mira, tú podrás hablar del Baseraga y yo podré hablar de la Gita. Perfecto. Así que perfecto. Perfecto. Que es mi sub y casi ya mi main, se podría decir, pobre muñeco. Está guay. Sí, me gusta mucho lo que me han dejado ahora. La Cheetah, la que iba con Tarzán. Sí. Pues ha sacado la Diva en el torneo. Que lo sepa. Seifax. Bien. No tengo ni idea de cómo la han dejado a la Diva. Es duro. No tengo ni idea. Pero es que la ha jugado mucho, entonces por eso se la pone. No. O sea, juego con Narmaya técnicamente porque aún no he jugado con el nuevo parche. Pero tengo claro que si jugase de nuevo con este parche, jugaría con Cheetah. No me gusta lo que habían hecho a Narmaya. Mira, su tema. Dejando las intros, ¿eh? El game plan del Basaraga básicamente es meterse el bufo que tiene armadura, entrar y matar. Meterse de las tans sí. y a ver qué pasa. Bueno, y el tackle también. Sí, claro. Venga, a ver. Vale, ya tiene la armadura. Va a ser difícil acercarse, sobre todo en control sí. no lo puede hacer porque el proyectil es bajo. Y, uop. Vale. Vale, muy bien. Pues cómo chipea. Hay una cosa en este juego que la gente no se da cuenta, que es una de las cosas que más aprovechaba yo cuando jugaba, y es el chipeo. Lo que puedes llegar a chipear presionando y espaciando bien. Sí, Blockstring y X, sí. tal. Mucha gente va a buscar el mix-up más que nada y jugar a chipear poco a poco, a ir chipeando, no es mala opción. Es que no. Qué buena anti-air grab. El Baseraga tiene un agarre de antiaéreo que está bastante bien. Ah, ¿era antiaéreo? Sí. Qué bueno. Porque el medio hace antiaéreo, el agarre. Vale. El command grab, más bien dicho. Es el que se hace como el Yori, sí. supongo, ¿no? Sí, es el del Yori. Vale. Pero bueno, como puedes hacer en atajos, esto está bien. Sí, a ver, seguramente lo ha dicho Botón, como la mayoría de Shoryus en este juego. A ver, hazlo, ¿sabes? Claro, a ver. No da. A ver. A ver, le tira al suelo, esto ya... ¡Se levanta con el...! Muy buena. Le mata, ¿eh?
Muy bien. El Basalga también tiene una cosa, que es que si tira el tackle, a la mínima que lo espacie un poco, está positivo. Sí, sí. Entonces, sí. Después de eso, no, es que si tocas los piños de media pantalla que tiene, te ganan. Y te vas a esquina. Es que hay que jugar bien al Space, es que te llega más de media pantalla. Sí, sí, sí. Es la gracia. Pero es complicado el Basalga. ¿Y cómo lo destrozaba esto, pobre? Porque antes era una mierda eso. Sí. Lo que pasa es que el muñeco... Yo creo que nadie sabe realmente en qué posición está este personaje. Porque yo todo el mundo dice es bueno, otro es malo. Otro... Yo he oído bastante que es de los top tiers, el peor top tier, pero. Pero top es top tier ahora, sí, vale. Sí. Venga, otra presa. Uh-huh. Hay que subir aquí. Y... Buena presión por parte de Gumius, pero bueno, cuidado porque si le meten esquina. Lo bueno del Basalga es esquina. Sí. O sea, en esquina. ¡Vale! El command grab de la estancia. El Basalga en esquina te deletea del juego. O sea. Bien. Muy buena. Buena reacción, vale. Ay. Y el de... No, oh, claro, no entra full. Una atajo además ha hecho. Más porque con Chita lo puedes ver si ha sido un pussy. Claro, claro. O si ha sido un Cristo, claro. ¿Sabes? O sea, eso me gusta, que ahí... dices, vaya manco el Gumius, sí, que sí. Lo ha hecho con atajo. Lo ha hecho a botón. Ha tirado un Kame ahí al final. Exacto, ha hecho un Kame. Sí, sí, sí. Esto es lo que me mola del muñeco, que se ve. Se puede ver. Bueno, a ver, técnicamente cuando haces lo un... Lo pone, sí. Sí, pero nadie lo ve eso. Oye, se acaba de tirar un recan negativo Isorio, ¿eh? Como que... Ay, ay. Que tenga miedo a que vuelva a pasar. ¿Vale? Presión, command grab. Venga. Están metiendo buenos command grab, la verdad. No, sí. No, no está siendo para nada predecible. No, está siendo muy bien. Hostia, hostia, hostia. Sí, sí. Y lo que les acaba de más cerca, ¿eh? Positivo. ¡Madre mía! Esto es bueno. Esto es Basalga. Sí, sí. Esto es Basalga. El Basalga, como lo llaman. ahí. Venga, a ver. Ahí, calma. Positivo. Se puede llegar. Creo que era positivo, pero bueno, claro, sí, igual está muy cerca. Ha salido counter, ¿eh? O sea, castigo no ha sido. Bien. ¿Cómo se ha jugado allí, Gumius? Uf, OST. Qué lástima que no ha confirmado. Bien. Está a buena distancia. Ese proyectil también es bastante bueno. Ay, que viene. Fijaros sobre todo con lo que llega a chipear el muñeco. Bien. ¿Vale? Estos combos son los que me gustan a mí. Vale. Y super. Ahí. A, B, C. Y input. Ahí. Creo que es para atrás, además. Sí, es el cuarto para atrás. ¡Oh, gracias! Me han traído una botella de agua como si fuera maravilloso. Es oro para mí. ¡Oh, qué bien! Voy a necesitar. Iba a decir, digo, tiene que hacer mucho trabajo por delante y efectivamente... Pues mira, pero no... Ah, van 0-1, vale. Pensaba sí. Que Gergus había ganado la primera. Mira, te digo. ¡Qué buena! Venga. ¡Uy! Uy. Vale. Recas. Ahí, y muy bien, el short normal, que ahora entra este combo. Sé que se hace. Va corriendo. Situación dura para el Basalga también en esquina, no tiene ningún tipo de reversal. Entonces es un poco bueno, pues esperar a encontrar una apertura y. Claro, supongo que el command grab no tiene invulnerabilidad. No, creo que no. Vale, vale. Ahí en esa situación, yo creo que el Basalga lo que tiene que buscar es intentar meterlo, o sea, lo más rápido posible cambiarle el lado. Porque vale. Entonces gana él. Pero claro. El daño puede hacer después. Sí, no. Más que salir de esquina, ¿sabes? Es intentar meterlo a él de nuevo. Sí. Porque para llevarlo a la otra esquina va a perder también. Pues sí. Pues seguramente le zoné. Pues sí, es verdad. Bueno, también a los cames de Chita los puede hacer roll. Recordad que puede hacer roll. Cosa que el de Basalga no se le puede hacer. O el de Percival, que son bajos en las piernas. Entonces, vale, bien. O sea, no se recupera rápido. Se puede recuperar rápido. Aquí sí, no, pero... No, ahí no, pero del otro puede el ser. El Shoryu normal creo que sí. Bueno, igual prefiero presumir el mix-up sí. Buah. No se está viendo, ¿eh? Ahora... Sí, y chipeo, ¿verdad? Esto chipea, chipeo. ¿No? Sí. Sí, sí. Está siendo duro, ¿eh? Le está llevando a esquina y no le está dejando salir. Lo está haciendo muy bien. Oh. Vale, buen antiaéreo. Buah, lo mira, que mira, va a sacar, mira, mira, ¿eh? Mira, mira, es que mira el daño. Mira el daño, pero qué bueno. Míralo. Pero bueno. Uf. Venga, ¿poke? ¿Otro? Sí. Estas situaciones se da bastante en el juego, ¿eh? Sí, mucho, demasiado para mi gusto. Y el Gamera con la Chita juega así. Tengo que decirlo que esto... Es que te da miedo porque como toquen otra cosa te mueres. Sí, por eso. Bueno, ahora tiene armadura.
Y la pared. ¿Muerto? Sí. Hace full. No, no hace full, no hace full connect desde tan lejos, por eso preguntaba. Pues pensaba que igualmente lo mataba. Ah, vale, vale. Quizás es que lo ha hecho un atajo. No, no lo sé. No. No serás tan pussy, ¿verdad? Tú. No. Mi padre Gumis es un buen jugador. Sí que es verdad que sí que hay distintos tipos de vida también en el juego, ¿eh? Sí. O sea, el avatar belga es el que tiene menos y el... Ah, sí, tiene menos el avatar. Es, no, es el que menos tiene. No he visto nada, solo he visto que vuela. Sí, vuela. Yo lo llevo. Sí, lleva alas y vuela. Mm. Y me recuerda al Devil Chin, que el tío tira lásers así por la pantalla y ya está. Sí. Pero lo único que sé... Pero está guapísimo, ¿eh? O sea... Y que tiene los piños, que tiene muchos piños el Belial, y eso, que vuela. El tío se pone alitas y vuela. Vuela. Y tiene un command grab, la estancia esa de que vuela también. Ah. Y una Deskit Plus. Pero no tiene un bajo, ¿no? No. Vale, vale, entonces... No, pero cuando vuela te puede caer con una Deskit Plus, con un command grab, puede volver a bajar o te puede lanzar un rayo que es imbloqueable en el aire. Ah. Oh. Oh. Claro. Está bien. Esto es 50-50. Sí, pero no tiene un bajo, ¿no? A menos. Claro, no. Menos, no. Bueno, a ver, bueno, tiene el 2M del Belial. Ya, pero tendría que bajar. Claro, claro. Lo que voy a beber. Hombre, es que si tuviera un bajo desde esta estancia, yo ya no sé qué más quiero. Morirme. ¿Sí? Morirme. Está Cristo el muñeco. Pero es de listos. Y además se gasta Es de listos. No. De muy vale. Se gasta vida en los especiales, ¿eh? ¿Qué dices? Eso no lo he visto yo en el training, claro. Sí. Cuando haces especiales y ex o cualquier follow-up de Lu, se gasta vida. Y el tío tiene menos vida. Y encima tiene el que menos vida del juego. ¿Te lo puedes creer? Hostia. Pues para eso te pillas el Belial normal. Claro. ¿No? Pero es que para eso, en cualquier situación, da igual lo que pase en el juego. Para eso te pillas al Belial. Da igual lo que esté pasando. Claro, sí. Es que es el mejor, ¿no? Es que es el mejor del juego. Los japos decían que era el Six. Bueno, la cosa está entre el Six y el Belial. Supongo que sí, no, pero el Belial... Y el Belcebú también, ¿no? Supongo que sí. Sí, pero es que el Belial es muy sólido. Y el Belcebú también, pero es que tiene muchas payasadas y tal. El Belial juega muy bien a juego pues solo. Pues ya sabes, tío, no te pones los cuernos y tienes el mejor muñeco del juego. Nada, venga, a ver. Yo me fío del Dragoy. Si el Dragoy dice que es el mejor del juego, me lo creo porque además lo estoy viendo. O sea, aparte lo lleva él. Claro, claro, bueno, por supuesto. Cuando quiere ganar, ¿a qué saca? Al Belial, pues será el Belial. No, a mí me parece, sobre todo, importante ser consciente de uno mismo y decir, no, yo lo llevo y es top tier. Sí, claro, sí. Es así. Claro, claro. Y no hay nada malo, ¿eh? Yo estaba muy tranquilo. Yo cuando jugaba con el Gran, antes de que metían a ningún DLC, yo decía, yo me lo pillo porque creía que era mejor. Luego, que sí, que el Lancet y tal, pero yo creía que el Gran era, podía llegar a ser el mejor. Y bueno, después ya salió la Narmaya y dije, me la pillo, que me gustó mucho jugablemente. Sí. Zoriz, supongo que se lo pilla Shanks. Sí. Se pilla el Zoriz y a la nueva, ¿cómo se llama? La nueva Vira. La Vira, eso. ¿De verdad la se pilla jugando el Zoriz? Sí, sí, sí. Sí que se lo pilla, sí. Y te tira las punches, ¿eh? El Zoriz, no sé si habrá cambiado mucho porque conozco poco el muñeco, pero cuando salió me parecía el muñeco, aparte el más aburrido, el más de gorilas, ¿sabes? Tira parte, guapiño, pam, 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 pam. Es de gorilas, pero ahora está mejorado, por lo que tengo entendido. Y no es aburrido, sorprendentemente. A mí me divierte, es muy divertido, porque tiene la mecánica del parry. Vale. Que si lo metes bien y tal, te va como subiendo la defensa del muñeco. Vale, y luego encima lo del install, que eso sí que está chulo. El install sí que está chulo, pero a mí ahí me dije, bueno, lo vi y dije, ¿pero qué es esto? Sí, sí, sí. ¿Es el Balrog? Es el Balrog, ¿no? Sí, pues ya está. Pero con un install, pero es el Balrog. Ah, pues entonces más divertido. Es el anime Balrog, de hecho. El anime Balrog. Sí, sí. Míralo. Pero está guapísimo, ¿eh? Sí, la verdad es que mola. Pero vamos, que como pierda uno se pone a la vira. Sí, ¿no? Seguramente. Venga, a ver. De hecho, el matchup malo del ¿cómo se llama? Del Zoriz. Es la diva. ¿Ah? Porque bueno, tiene que acercar a un grappler. Claro. Y por dinámica, pues se supone que, claro. Por teoría... Sí, teóricamente... Claro, en el 5, en teoría también tendría que ser así, no lo es, pero bueno. Ya, exacto. Una cosa es la teoría y después lo que pasa, claro. Después en números, ¿no? Pero bueno. Recordemos que este muñeco es blanca más onda más dive kick, más demon Akuma. Flip, más demon flip, sí. ¿No? Entonces, vamos a ver qué pasa. Es bastante duro lo de la Charlota, ¿eh? Mm. La verdad es que la Charlota es un muñeco muy divertido, ¿eh? Sí, yo no lo he probado. Buah, es también como blanca. Sí. Vale. Y con un parry. ¿Positivo? Uf. Suerte que no ha tocado, ¿no? Vale. En algún momento, con un poco de suerte, podrá meter el instal. Está un chipeo, ¿eh? Está sí. Un chipeo. Ahí está.
Ha tocado Reca. Vale. Venga. Venga, puñetazo. Death Punch. ¿La agarra? Buena. Tiene, por cierto, tiene throw loop en mid-screen, el Zoriz. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es muy, y además es muy feo ese throw loop. Uf. Pero muy feo. O sea, ya verás cuando te haga un throw, es que se queda en tu cara. Eso positivo. Esto no lo soporto, ¿eh? Sí, sí. Y estas cosas sí que no... ¡Bum! Super Cristo. Sí, la verdad es que me mola mucho. Bueno, después os dejaré a Fastola así descanso y voy a jugar un poco el Blast. Pero mira, mientras tanto, vamos a ver. ¿Sí? Te tengo ganas de ver el Zoriz en primera. Y comentar lo gorila que me parece, tío. También tengo ganas. Mira, si se escapa. Ya verás, cuando va a hacerlo, es que es increíble. Pero bueno, eso es positivo, ¿no? Tengo entendido la mano. Sí, bueno, no tengo ni idea. Sé que no lo era. Pero por alguna situación o algo, siempre ganaba el poke. No sé por qué, era algo raro. ¿Ves? Sander lo dice, es negativo, pero no sé por qué, pero siempre triunfa. Por spacing, igual. Seguramente es por spacing, sí. Porque el poke es lejos. O que te esperas alguna otra cosa, claro. No lo sé, pero... ¿Está muerto? Ah, no. Vale, uff. Oh. Vale, buen buscado, ¿eh? Sí, es porque... Es que no quiere chipe, no quiere claro, más claro. Chipe. No quiere... ¡Oh! ¡Qué buena! Creo que no... Me atrevería a decir no que lo no ha lo ha confirmado. No lo ha confirmado. Se la ha jugado, ha dicho. Sí, ¡pum! Va a tocar. Se la ha tirado. Va a tocar. ¡Pum! No sé, es que está muy lejos, ¿eh? Thunder, no creo que todos puedan. Quizás sí, ¿eh? El dash punch ese sí que es positivo, mira, ¿eh? Mira, mira lo lejos que bueno. ¿Vale? Buena conversión del light. ¡Bum! Eso es Shoryu, ¿no? ¿Entiendo? Eso es el Shoryu. Vale. Y cuando cae está negativo, ¿no? Debería. ¿No? Debería. No será como lo el es. Material. Lo que pasa es que, claro, sí, la que cae cuando cae, sí. Claro, creo que esa está. No, negativo no, se vende. Ah, bueno. Se vende, pero, vale, vale. Pero no sé yo si se vendía. Supongo que sí, que tocando el suelo, pero sé que había pirulas para hacer más daño aún haciendo un antiaéreo al que se cae eso. O sea, se puede castigar de varias maneras. Pero no me hagas. Esto sí que es positivo. Vale. La Dive Kick en A sí que es positivo. Bueno, acabamos de ver antes cómo han claseado y los dos han pensado lo mismo con el 12. Sí. Toque, muy bien. Vale, está chequeándole bien los bajos, no le está dejando escaparse caminando. Bueno. Mira cómo corría por la sí. Presa. Qué buen antiaéreo, qué buena conversión de ese antiaéreo. Míralo cómo se motiva. Mm. No está usando apenas el parry, pero bueno, supongo que en pero estaba agachado. Estaba agachado. También afectaba, ¿no? Esto es una mongolada, ¿eh? Es que empieza a tirarte los dash punches. Sí, 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 sí. Que a mí me lo hizo ayer, yo no estaba concebiendo lo que estaba viendo. ¡Qué sapa combo! ¿De la Demon Flip? ¿Qué es esto, tío? No sé. Uy, se bueno, lo ha cubierto. Bien. Uy, vale. Lo ha metido en la esquina. Pueden ser problemas esto, ¿eh? Para la Charlota. Positivo. Uy, buena. Bien, buena bien esquiva, buscado. ¿Eh? Hostia. Ese C, ¿por qué lo ha tirado allí? Se le va la vida, se le va la vida. De un throw lo mata, creo, ¿eh? ¿Sí? Ahora sí que lo mata. Está espaciando muy bien, Sanya. Sí. No sé qué buscaba. Uf, ahí. No vayas tan cerca. ¡Hostia, qué buena! Ese mix hasta leguero. Qué lástima que no se cubre a botón, Shams. ¡Oh, no. Qué buena! Sí, la verdad es que los mix-ups izquierda y derecha quedan bastante eliminados cuando te cubres a botón. Sí, 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 sí. Pero bueno. Qué bueno, te puede sorprender, pero sí, sí. Mm. Es que cuando veo estas cosas dices, hostia, qué bueno. Ah, pero se pueden cubrir. Claro. A botón. ¿Qué pasa mucho en este juego? ¿Qué Chris? Ah, no, un momento. Vale. Uf, está haciendo Just Defense todo, ¿eh? Bien, el Just Defense en este juego, recordemos que no simplemente te da más barra. Te da barra. Que está bien. Ya podría dejar. Sí, dos frames, yo qué sé, algo así. Es la System Wars, tío, ya lo podrían haber hecho. Bueno, es de 100 games técnicamente, ¿no? Ya, pero el gameplay lo hizo System Wars. Ah. Venga, bien.
Para no ser positivo, está tocando después, ¿eh? La EX no lo sé, ¿eh? La EX ya, seguro ya. Que debe ser positiva. No se ha de jugar tanto y de estar en el juego. No, coge. No le engancha ni un throw, ¿eh? Es que no se ha visto el throw loop del Zori porque no le está dejando. No, bueno, realmente lo ha intentado pocas veces. Ay. Sí, uy, ¿le explotaba? Oh, ahora sí que le explota. ¡No! Hostia. Lo mataba, ¿eh? Sí. Por suerte va 2-0, pero. ¿Cómo está permitiendo que le corra en la boca, eh? Es que tienen miedo, supongo, de que te tire el overhead o algo. Uy, wow. Esquívalo. Ahí, muy bien. Vale, buen castigo. ¡Venga! Que recupere vida como el Garo, dicen. Ojalá, tío, molaría un montón. Mira. Esto es lo que a mí me parece. Es que. Mira lo que le ha quitado. Sí. Mira, ahí está el parry. No habíamos visto ni uno en todo el combate. Mira ahora, que... ¿ves? Tiene los stacks ahí arriba. Y eso, pues, le suma la defensa, básicamente. ¿Ah, sí? Sí, le quitas menos vida. Wow. O sea, es como un escalado de daño. ¿Y cómo se le quita? No. O sea, te mete un. Si te acierta el parry, ya está. Hostia, no sabía yo esto. Sí. Vamos, hasta donde yo sé, se queda para toda la ronda. Wow. Que eso es una mecánica muy interesante. Eso se asoma en el install. Ah, vale. En el install, vale. Vale. Uf. Estaba teniendo mucho miedo, ¿eh? Vale. Igualmente. Que... Está bien, igualmente, sí. También te digo, no hemos visto el install, pero bueno, supongo que no tiene mucha oportunidad de sacarlo. Esas blanca ball se ven puñeteras, ¿eh? La verdad es que si no se sabe lidiar con eso, es muy difícil. Y a saber contra cuántas charrotas ha jugado Charles. Claro. O sea, es que esta es otra. ¡Toma! Uh-huh. Vale, buscando el bajo ahí. Oh. Buena, pilla el counter hit. No le puede explotar. Ya lo tiene en pared. Poke. Buena. Ha sido muy buena porque ha pillado la inercia del... Está positivo. Positivo. Muy buena. Le ha metido tres flojos porque ha pillado la inercia del dash. Que esto no sé si lo sabes, que cuando haces dash puedes meter tres flojos. Está bien. Ole. Sí, literalmente el barro anime. Si es que no... Pues os dejo con Fasol, ¿vale? Yo voy a descansar un poco la voz y que luego me toca un poco más. Uh-huh. Fasol, si necesitas algo más, te cambio, que lo sepas, ¿eh? Tú cualquier cosa me lo dices. Perfecto, muchas gracias. Okay. ¡Alexito! Volvemos, acá estoy, acá de nuevo. ¿Qué tal? Bien, muy bien, todo bien. Lo que se están haciendo, ¿eh? Sí, se están haciendo cosas, están cosas. Pasando cosas por acá. No he visto muchos fundamentos en este top 8. ¿No? Te engañaron una vez más. Una vez más hemos sido engañados. Me la andan con queso, ¿eh? Sí. Quesito, qué rico. No me vas a acordar de queso ahora. Que... Me la dieron con quesito, Fasol. Sí. A ver, ¿cómo va el bracket? Voy a abrir acá el Smash G, a ver cómo va esto. La música dan ganas de hacerse polvo, ¿eh? O sea, te incita ya a jugar. Es como, ven, juega y hazte polvo toda tarde-noche. Sí, hay fundamentos. Sí. No los hay. Ahora va. ¿Garbit Gumius es la que tuvimos recién? ¿O? No, Gumius, bueno, de antes. O sea, okay. Es la anterior a esta. Vale. O sea que ahora tenemos. Ah, pues mira, sí, Gumius. Ahí contra... está. Garbit contra. Sí. Garbit contra Gumius. ¿Este es el chico que lleva el Lancelot? ¿Puede ser? No. Garbit, es que ya jugó en stream, pero no recuerdo el personaje ahora. Me ha ganado antes un Lancelot y me he quedado traumatizado. Sí, ¿no? No te gustó lo que te hicieron, ¿no? Es muy feo. Me has mentido también tú. Sí. Es muy bueno. Sí, y era el mejor del juego. Bueno, sí. era sí, top 3. Era, es que, no sé, era retarded, podría decir. El teleport me quedo mirando. No. Sí, bueno, imagínate cómo estaba antes. Sí, y lo bueno antes del teleport, el que es reversal, entre comillas reversal, lo podías aporrear en el neutro con el uno marcado. Sí, eso me lo han dicho, sí. Está guapísimo eso, estaba muy guapo. Pero sin embargo, vamos a ver una ladiva por parte de Gumius, ¿eh? ¡Dios! Es un héroe. Quiere hacer adivinar este muchacho. Estaba hablando antes con él y le estaba diciendo, mira, tienes dos opciones, molar o ganar. Y me dice, no, yo ganar, pero aquí sé que he puesto la diva, ¿eh? Sí que lo hizo. Qué chula está la diva. Va, este matchup... A saber, sinceramente.
Este matchup, no. Por lo que recuerdo, uh-huh. estaba bastante jodido para la diva, en teoría. En teoría. Sí. Eso o Sharin es terrible. Sí. Que también es muy probable, es muy probable. O sea, es probable que sea terrible. Eso está posible. Sí, pero... Pero yo creo que tiene tanta experiencia con la diva que... No. Yo creo que tiene tanta experiencia ya que con la Jita sabe que no le va a ganar. Entonces tiene que probarla a la diva porque es su muñeco al final. Dejando a las intros, ¿eh? Vaya héroes. Mira qué chulo, Este matchup, por lo que recuerdo de verlo, que lo tiene jodido en general para entrar la diva. Pero claro, sí. cuando entra es terreno peligroso. Sí, pero no sé cómo está el muñeco en general, la diva ahora, no lo sé. El neutro es un poco pocho, pero tiene cositas. Lo que pasa es que es eso, es un grapple. Cuando te entra no hay matchup. Claro. Mira, ves, no hay matchup ya... que valga. Aquí no hay matchup. Aquí te toca adivinar y si no adivinas bien... Buen combito intumedio tú a la basura, Poco daño sacado, era la diva, la verdad. Ahí está, difícil para salir de esquina. Vale, carga los proyectiles. Ese poke debe destruir a la diva, ahora que lo he pensado. Sí. ¿Tiene super? Es especial y el H entre eso sí. lo tiene jodido. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Pero qué? ¡Vaya Cristo! ¿Pero qué? No va a matar, pero... No va a matar. ¡Guau! Muy, muy buena esa jugada por parte de Gumius. ¡Ulmo! Ha jugado con fuego. ¿Y ese Sorio? Oh, ¡Ay, adiós! ¡Vaya puto Cristo! Buah, estuvo muy guapa, pero bueno, no fue suficiente, ¿eh? Buen Lariat. Sí, manotazo ahí para adelante. Si se lo lleva a esquina, es que ya no hay matchup. ¿Vale? Bueno, buena posición ahora para Gumius. Lo que decías ahí del piño ese con 3.000 frames activos cancelado en Daiki. En Daiki positiva. Vale, bien techeado. Mucho daño. Ese poke es que debe ser el matchup eso. Vale. Muchos problemas ahora Gumius para acercarse. Buena presión, buen challenge ahí. Vale, sí, bien tocado porque se estaba regalando ya un poquito. ¡Oh! Command grab, pero le mete la... Eso es meme, creo. ¡Uy, bo! No es tan meme, o sea... Ya, acabo de ver que no va a matar, pero bueno. No va a matar, ¿verdad? Es que el super de arriba no tengo controlado. Vale. ¡Qué buena! Y no sé qué estaba haciendo, pero cubriendo no estaba. Cualquier cosa menos cubrir, ¿eh? Ajá. ¿Me recuerda a alguien? Sí, ¿no? No lo sé, me vienen flashes. No sé, ¿te suena a alguien que no se cura ni para atrás? La verdad es que no lo sé, ¿eh? A ver, me suena un Cristo, pero... un ganador, creo. Puede ser, sí, ¿eh? Sí. Puede ser, pero por ahí vaya el tema. Sí. Buena presión ahí de Garby en esquina. Muy pacientes ambos ahora. Sí, vale, buena. Barrido y saca Oki de esto. No quería cubrir. No, que le digan algo, ¿eh? Sí, al final es la diva. Tiene que volver a entrar. ¡Qué buena! ¡Buena, qué buena! Qué buena Muy buen timing ahí el salto. Sí. Y aquí ya esto puede ser parte... ¡Oh! Mal timeado, ¿no? Sí, mal timeado porque... Sí, lo mataba. Eso lo hizo antes del meeting. O sea, lo timió mal, lo hizo muy pronto. ¡Oh, qué buena! ¡Buena reacción! ¡Qué buena reacción de Gumius! ¡Ahí está! Y esto sí que... Evidentemente sí que mata. Y muy bien ahí, Gumius. Vaya low tier, ¿eh? Acaban de decir. Sí. Que ganando el segundo mejor del juego. Esa fue la primera, ¿no? Sí. Okay. 1-0 para Gumius, la primera. Primer puntito para él. Buen antiaéreo, muy buena. Ese combo... Es que la lavadora en el aire es muy retardo. Vale, le tira al suelo, pues ya está. Aquí. Me acuerdo... A medida que voy viendo, me vienen flashes. Sí. Me vienen flashes. Y recuerdo cómo porreaban ese Crouching H en Strings, ¿eh? Lo recuerdo. ¿Pero el barrido. El de la vida. El de la vida. Sí. Es que si te tira al suelo, gana, ¿eh? Por eso. Claro. Es que ante ese argumento, claro. ¿Qué le vas a decir al otro? Uy, ¿qué?
Oye, mi padre Humius no... Es así un poco random, ¿no? Ahí está, rondita para Garbid. Vale, ese proyectil me parece muy bueno, tío, el EX. Es que sí. No puedes esquivar. Aparte, lo puedes cargar, ¿no? Digamos, puedes soltarlo cuando quieras. No lo entiendo, la verdad, porque es así. Vale, venga, primer command grab. Primer command grab, que vemos en todo el set. ¿Pasa al Seisham? No quiere cubrir. Le está metiendo miedo. Es que al final es un grappler. Te mete miedo en el cuerpo. Te obliga a hacer decisiones que no tomarías normalmente. Exactamente, exactamente. ¿Ves? Aquí no hay matchup. Muy bien jugado. Ahí está. Entró, condicionó primero con el grab. Sí. Después simplemente leyó un poquito la string. El otro estaba saltando porque no salió el rojo grab. Del counter hit ni nada. Y ahí está. Si es que los grapplers, tío, cuando están bien hechos, molan un montón. O sea, lo ha hecho muy bien ahí el Gumius. Vale, antiaéreo ese piño. Sí, ¿no? Depende de qué situación, parece que a largo rango parece cuando... Sí. Sí, parece que... Uy, buena. Me gustó ese salto. Sí, me hizo wifiar el H. Salto empty, vale. Bueno, Shoryu se lo tiene que tirar. Es que el Gumius también tiene que respetar. No sé qué saca si le lee un Shoryu, la diva, pero... Ahí está, positivo. Está, me imagino, estaba tocando. Uy, eso que... Ah, el agarre. Tiene dos versiones, uno de piño y uno de agarre con ese super. Y luego tiene el super que es un piño, o sea, es un agarre, perdón. Se levantó con Daiki. Se levantó con... Eso lo hace mucho, que lo he visto yo. Porque además es positivo, entonces claro. Le respetas el Shoryu, se levanta con Daiki, jeje. Claro. ¿Se puede venir throw loop? Vale, aguantando muy bien. Positivo. Aguantando muy bien en defensa ahora Gumius. Aguantando en esquina, Daiki positiva, probado el agarre. Vale. Pues 1-1. Buena partida de Garbid. Muy buena partida y muy interesante también, ¿eh? O sea, está viendo mucho. A mí el neutro me gusta. Sí. Está claro que a la diva le cuesta entrar, pero también es verdad que cuando entra la recompensa normalmente es buena. Es buena. No estaba en rango para ese agarre. Muy bien castigado ahí por parte de Gumius. Buen Nitty, no sé qué estaba haciendo, posiblemente saltando. Buen challenge. Ya te digo, y con muy poco, solo con un command grab ya lo ha condicionado. Es que no le ha hecho más, ¿eh? Y en eso Gumius experiencia tiene, ¿eh? En condicionar sí. Con command grabs. Sí. Algo sabe este muchacho sabe. De eso. Algo jugado, ¿eh? Con grapples además. Sí. Se acaba de tirar Vale. Presión de Belzebú. Sí, la presión del Bub ahí en esquina. Into Daiki. Into super. Adiós. Sí. Primera ronda ahí para Garbid. Tiene que ir probando a Gumius. Tiene que ir probando distintas opciones en ataque y en defensa para ir variando. Sí, el problema de los grapples así es que si no varias en opciones, te pierdes. Tal cual. Nunca puede ser predecible. Mientras que condiciona. ¡Qué buena! Sí. Me gustó el... Muy buena. Y además, teniendo en cuenta que sabes que no tiene recovery, ¿eh? Porque no lo tiene. Buen tick throw. Bueno, conservando ya... ahí la esquina. Lo tiene difícil ahora Gumius para salir de ahí. Aquí lo va a tener complicado. Positivo. Le cambia. ¿Cómo se la tiran, eh? Sí. Y esa también. ¿Cómo se la tiran? No. Pero, ¡ay, lástima el castigo! ¿Vale? Buen combo. No mata esto, supongo. Pero bueno, lo deja en buena posición. Sí, y a... adivinanza. Se la ha tirado. ¡Oh, no! ¡Proba el truco otra vez! Sí. Bueno, mira. Está abusando de eso bastante, ¿eh? Sí, bueno, la otra vez le funcionó. Ahora lo que pasa es que también el castigo es fuerte. Claro. Pero bueno, está bien usarlo de vez en cuando para hacerlo tener... Estar pendiente ahí a una opción más. No. Está bien tirado. No. Ahí está, Daiki positivo. El challenge al overhead. Buena. Barrido. Vale. Knockdown. ¡Ahí está! ¡Pimba! ¡Ven aquí! Algo me dice que va a ser... ¡Ven aquí! Sí. Sí. Algo me dice que ahora van a empezar los command grabs. Ya está lo suficientemente condicionado. ¡Oh, no! Pasó ahí.
¿O no? Sí, ¡y otro sí. más! ¡Otro sí, más! Sí, 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 ya está condicionado. Antes está condicionado. Era el turno de que saltes y yo claro, claro. simplemente hace timear bien el miti sí, o sí, hacer un golpe normal y ahora zona de over, de command grab. Uh-huh. Ya. Ahí es que se veía venir esos tres command grab. Pero, o sea, estaban bien tirados. No fueron de mal jugador, ¿no? No, para nada. Estaba condicionado, los he tirado muy bien. Ya lleva un rato sin ¡Dios! El barrido sí. hit. Acabamos de ver un barrido hit. Así es. Y no tiene vergüenza este chico. Ahí estaba. Vale. ¡Qué buena! ¿Ves? Es que ya está. Ya lo tiene. Uf. Ahora, después de dos sets, le ha condicionado. Le está leyendo como un libro. Se escapa de skin ahí con la die kick. Aguantando muy bien ahí, paciencia en esquina, logra uh-huh. generar un poquito de terreno. ¡Oh, clasea! ¡Buen clasheo! ¡Qué buena! ¡Qué bien sí, ahí! Sí. ¿Ves que ahora tiene miedo de saltar? Porque ya le ha pillado tantas veces con el combo sí. ese de... Sí, normal es el de empezando sí. con esa patada débil. Claro, claro. Sí. Es muy curiosa la estrategia que ha empleado Gumius, es que en vez de empezar con command grabs y luego condicionar, empezó ya condicionando. Sí. Con la segunda parte del main game sí. ya empezó directamente. O sea, empezó ya con el main game avanzado y ahora está en la primera parte otra vez. ¿Se podría decir que tiene un cerebro gigante? Sí. Ok. Que ahora mismo que le van a tener que ayudar a levantarse de la silla porque... Ok, porque le pesa el cerebro, entiendo. Bueno, antiaéreo. ¡Dios! ¿Vale? Uf, es el área... El Gumius está en la zona, sí, ¿eh? Está en la zona. Está en la zona, ¿eh? Bastante costoso ese. ¿Y ese que se acaba de tirar? Yo no sé si vos lo estás notando, pero a medida que entra cada command grab, el cerebro se le hace más grande, sí. ¿eh? O sea, yo de repente lo estoy mirando y es más cabezón el Gumius. Sí. Desde que se sentó, la cabeza le creció. Es que es increíble. Pero todos son de buenísimos jugadores. Es que no, ¡no! ¡No ha fallado ni uno, no. tío! ¡No ha fallado ni uno! Y acaba de ganar, creo. ¿Sí? ¿Qué le acaba de hacer? Mira la cabeza, es que es gigante Dios. Ahora. Madre mía, que alguien ayude a levantar a ese señor, por favor. Vaya Dios. Es impresionante. Qué bonito es el juego, tío. Es que la Esto guapo, me gustó sí. este matchup. Cómo le ha ido condicionando poquito a poco, tal sí. cual, y luego al final le ha fundido a command grabs, Joder, sí que hizo algún que otro command grab ahí sí, al final, ¿eh? Pero es que están bien tirados todos y cada uno. No ha habido uno que ha sido malo. No, me gustó. O sea, los ha tirado perfectos. De hecho, no le ha saltado ni uno. Muy ha fallado uno la primera ronda cuando ha fallado el miti. Ya está. Vamos a ver a estos dos muchachos. Vamos a ver el clásico. El clásico de Dragon Ball, pero ahora llevado al Gran Blue. Esto tengo muchas ganas de verlo. Igualmente, yo creo que ya sé lo que va a pasar. Y vienen de... Dios, el clásico, clásico clasiquísimo. Sí, vienen del Dragon Ball, pero no vienen a jugar a Fundamentos aquí en ninguno de los dos. No, en absoluto. Volver a la roca. Sí, claro, por supuesto. La roca sólida. Cuenca, yo... No confío. Sí, te tengo que decir la verdad. Yo no confío, pero bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿eh? También te digo que el Calvo no tiene sus cascos de supresión de ruido. Sí, pues eso es verdad. Dejado, sí, que... eso es un... Si pierde va a ser por eso, en realidad. Yo creo no, que sí. No por otra cosa, porque ¿no? necesita concentración este muchacho. Claro, claro. Para hacer los inputs esos a botón es que necesita estar al 100%. Adelante un botón, ¿eh? Quieras que no... Es mental stack. Sí, igualmente me comentó el Shanks antes que uh-huh. me dijo que para los combos sí que lo termina con input lo de los cuartos, que eso para sí. el Calvo me parece avanzadísimo. Sí. O sea, me parece impresionante. Yo ya te digo, lo que yo juego con él, no he visto tirarle un... O sea, no le he visto tirarse un Shoryu ajá. que no sea botón. Ni uno, ¿eh? Ah, ¿sí? Porque solo me lo usa en Wake Up. Claro. Comprendo. Qué épico, ¿eh? La música. Mira cómo van a pillar la mejor canción del juego. Hasta eso se pilla lo mejor. Sí. O sea, hasta la mejor canción. A ese nivel estamos. A ver, o sea, nada que no sea lo mejor, no se acepta. Ni aunque sea la canción, es impresionante eso. Es que sinvergüenzas. Beelzebub.
Ay, pensé que se iba a pillar la Vira. Pues mira, se ha pillado al Soriz. Pues vamos a ver un matchup bastante interesante. Una palabra así interesante, sí. Tengo curiosidad. Aparte no vi demasiado el Soriz tampoco. Uh-huh. Me acuerdo cuando había salido, pero en esa época ya te digo que era una crosta que no se veía ni para atrás. No, ahora está muy bien. Y lo mejor de todo es que este matchup creo que está hasta bien para el Soriz porque tiene el parry para la dive kick. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mira, está muy bien eso. Claro. Está muy bien. Eso, de hecho, lo vamos a ver seguramente. Buen combito ahí debajo. Sí. Termina el GX ahí para conseguir el knockdown. Buen late tech ahí de parte de Antes le comentaba al Sacred el throw loop de... ¿Tú has visto el throw loop que tiene el Soriz? No. Tiene un throw loop en mid-screen. Ah, ¿sí? Pero que se queda... O sea, ya lo ves, que si mete un throw vas a flipar. Yo cuando me lo he hecho estaba flipando. Ey, pero... Sí, para. Sí, es el barro. ¿Este dashman qué es? Es ¿No vende? Sí, sí, más uno. ¿Qué? Que sí. ¡No! Sí. ¡No! Sí. Sí, bueno, dice que tiene mucho starter. Más uno. Ok. Seguro que sí. Tengo ganas de ver más. ¡Mira! ¡Eso es más uno! ¡Sí! Es block, ¿eh? No entiendo nada. Sí. Bueno, porque... A ver, se queda un poco lejos, ¿no? Pero es más uno. Es que se tira otro y le da igual. Ok. Supongo que está bien, no lo sé. Es al Balrog. Sí. Se podría decir que entonces el dashman del Balrog es una mierda, que deja menos 4. Claro, joder. Es que basura. A ver si en el próximo patch lo ponen más 2 o algo, porque así no va, no puede. Pero ya más 1 el EX. Vale. Ahí está, dashman. Bien esquivado. Sí, buen forward, forward dash. ¡Wow! Le cayó con el piño puesto. Pensé que se venía el antiaéreo, pero no, se quedó ahí mirando. Sí. Un poco más pacientes en este round, un poquito más de neutro. No tanta locura como el anterior, aunque bueno, ahí algún que otro dashpan sí que se ve. Es que encima no es una carga, ¿eh? El dashpan. Sí, no, me lo imaginaba, lo sabía, de hecho. No. Y claro, el Calvo punishar en whiff, eso... No. El Calvo no sabe lo que es un whiff punish. ¡Qué buena! ¡Joder! Y no mata. Lo que le acaba de quitar, ¿eh? Se levanta tocando, le sale bien, confirma en super. Y se ha muerto. Sí. Qué guapo este se super, ¿eh? La cara del Sai. Vale. Bueno, 1-1 rondas. Nos vamos al último round a ver quién se lleva este primer puntito. Vale, buen antiaéreo. Vale, mira eso. Mira eso. ¿Has visto dónde se queda después del throw? Sí, pero también te digo que los throw en este juego normalmente te dan 6 jump y cosas por el estilo. No sí, me sí, parece pero tan... Pero en mid-screen, no, ¿eh? Sí, ya que sí. Bueno, yo con Lancelot lo tenía. Ah, vale, no, yo es que no lo tengo, vale. Pero no lo sé. Pero que no tiene ni que moverse, ¿eh? No, bueno. Vamos, diría que no. Mucha ventaja de vida ahora para Shanks. No tiene por qué tomar riesgos, jugando un poquito más paciente, positivo. Se ve, se lo lía al DP. Se lo lía, cubrió y castigó bien. Ahí está, primer puntito para Shanks. ¿Cómo se las tira este muchacho, eh? Y le da igual, ¿eh? Yo creo que Leo le hizo peor jugador. ¿Y el hit le ha hecho mejor jugador? Buen antiaéreo. Vale. ¿Un combo? Que imagino que según la altura a la que pegue te da combo. Correcto. Vale. ¿Esto mata? A uno de vida. A un toque y ahí cubriéndonos estaba y sí, otra ronda. Se ha vuelto a levantar tocando, ¿eh? Por cierto. Sí. En la primera estuvo un poco más pareja, pero le está poniendo del revés ahora, ¿eh? Sí. Ah, mira lo que decías.
Sí, ese es el parry. Exacto, correcto. Oh, o sea, básicamente, la Day Kick, si reacciona bien, no, no se la puede hacer. Ok, ok. Lo cual es una ventaja, eso, la verdad. Es muy bueno. Se levantó con el M. Sí. Este muchacho. Es multijita aparte. Es una movida. La cosa es que puedes, o sea, tú puedes mantener el parry. Ajá. Y en cualquier momento le das al botón y entonces haces esto para quedarte plus. Okay. Después, no sé cuánto puedes absorber, pero vamos. Lo mejor de todo es que Muya estaba mirando los nombres atentos a ver qué pasaba y dice... Mira, ¿ves? Ahí, parry la de que se queda en positivo. Le está literalmente pintando la cara, ¿eh? Buah, lo está poniendo del revés, pero también te digo, ¿eh? Lo que está haciendo el Shang, yo no lo aplaudo tampoco, ¿eh? No, pero ¿y lo que está haciendo el otro? Tampoco, es que no aplaudo a ninguno. Uy, pero... Pero hijo de mi vida. Pero la apuestada está siendo considerable, ¿eh? Es que... Es duro, ¿eh? Es duro. ¡Bem! ¡Bem! ¿Otro? ¡Oh! ¡Qué buena! Parry de kick. ¡Bem! Intenta whip punish ya. Un poco más paciente ahora los dos. Que se está regalando con los dashes, con todo. ¡Qué buena! Es que le está neutralizando. El Shimmy. Pero no entiendo las propiedades de ese parry, porque no le deja... Sí, no, porque simplemente te quedas en positivo. O sea, tú mantienes el botón, y entonces luego tienes un follow-up de darle un piño, y si el otro lo bloquea, se queda en positivo. El Zori. Okay. Ok. ¿Sabes? No... Ya está. Sí, sí, que es la que... ¿Ya pasó 3-0? Sí, 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 la pinto la cara. Pero esto no era el dragón, pero... Lo que le acaba de hacer. Sí. El duelo legendario ese. Sí. Pero ¿qué le acaba de hacer? Madre de Dios. ¿Qué pasó exactamente? No lo sé. ¿En qué momento pasaron tres partidas? No lo sé. Mira, el Calvo no entiende nada, ¿eh? No sabe lo que acaba de pasar. No. Se ha quedado en el sitio, ¿eh? Sí. Está un poco pensando. Digo, un momento, ¿pero jugamos o cómo va esto? No jugamos ahora. Se la ha descolocado. Sí, empezó la primera partida. Bueno, mira, hasta le robó ahí un round. Sí, estuvo más parejo, sí. Pero a partir de ahí... ¡Wow! Ahora Dragoy, ¿no? Sí, ahora nos vamos al lado de Winner, si no me equivoco. Hijo de TKD contra Dragoy. Sí, hijo de TKD contra Dragoy. Y ya después volvemos. Vale. El juego está bien, supongo. Alecito, me das un momentito, voy a hacer las fotos. Perfecto. Y sí, te dejo 5 minutos solo. Ahora vengo. Dale, ahora dale. Vuelvo, gente. Hasta luego. Pues aquí estamos. Vamos a la playa, calienta el sol. ¿Cómo le ha puesto, eh? Ha sido bastante increíble. Pero es duro porque no, apenas he visto neutro en este top 8, aparte del Dragoy. No sé, me han mentido, tío. Estoy decepcionado. Pero bueno, ¿qué os contáis, gente? ¿Cómo que lo tuyo? Oh, sí, así es. Pues mira, vamos a tener un Dragoy contra TKD. Y luego creo que vamos a tener un Gumius contra... No sé. ¿Contra quién irá? ¿El Shanks? No lo sé. Gumius Shanks, vale. Pues bastante interesante, la verdad. Claro, y el que gane, vale, porque estos winners, vale, sí. Perfecto.
A ver, yo no estoy... No estoy biased, como se diría en inglés, no sé en castellano, pero el TKD, si le gana, es un dios. No, no sé si va a pasar, porque el Dragoy es literalmente Jesucristo, pero oye, hay esperanza, ¿no? Juega con Arcade Stick. Bueno, al Stripe no lo sé, yo ahora le estoy viendo con un Arcade Stick, entonces yo intuyo que juega con Arcade Stick a todo. Sí, no, el TKD es dios. De hecho, me ha ganado. 3-0 con la metera. Qué rota que está, por favor. Que alguien haga algo. Pues bueno, vamos a ver este Cagliostro contra Belial. No quiere perder, ¿eh? Ya ni Avatar Belial, ni lo guay, ni hostias. Se pone a al Belial y oye, y va en la silla de ruedas. Nah, pero es un Cristo, chaval. Oh. Y dejándola así, pues. Pues a ver cómo va este matchup. No tengo mucha idea de lo que supone que tiene que hacer, pero vamos, que supongo que lo gana el Belial y ya está. A ver, presión del Belial en esquina. Positivo. Buen Jump Light hacia atrás, evitando el salto. Vale, el teleport ese, que es positivo, recordemos. Y ahora tiene. Va a setupear esto. Uf, no, no sigue el bajo. Ah, le podría haber explotado. Vale, el parry. Esto se pone complicado para el TKD. Ah, mira, el proyectil le atrae hacia él. Vale, incastigable. No solo incastigable, sino que aparentemente positivo. ¿Y esto va a matar? No, ¿verdad? No se va a matar. Wow. A ver. Ah, mira, puedes superar eso en el aire. Vale, parado por la trampa aérea. Está intentando chipear, no sé muy bien. ¡Oh, qué buena! Human Reactions, pero no hace full connect. Bueno, claro, a ver, es normal, si estaba de lejos. El parry, qué buena. Qué buena awareness, sabiendo que si haces el parry por ahí, claro, se activa. A ver. Presión, positivo. Sí, está positivo todo el rato. Vale, sabe que no puede hacerle nada al HS. Arre. Levanta tocando. Creo que se ha arreglado demasiado con el correr. Va a sacar combo de esto, creo. Sí. Y esquina. Se levanta. ¡Qué buen castigo! ¡No! ¿Se caga encima? ¿No está castigando aquí nadie? Ah, mira que viene a... Ha quitado la tampera. ¡Oh, qué buen combo! Este chico es muy bueno con la Cagliostro. El H va a sacar mucho daño de esto y Yoki. Bueno, pues esquina. A ver cómo sale de aquí. Sí, que puede. ¿Es un buen en 2H? Nah, es un Cristo este chaval, ¿eh? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué es este combo? ¿Está nivelado? Pero se ha metido en esquina, ¿eh? Pueden ser problemas. Teleport. Bueno, presiona eso. Eso creo que es 6, pero no sé si es positivo. Diría que no. Teleport, plus. Y saca combo. Esto... Ah, no. No ha entrado. Qué raro. Bueno, menos. Creo que no puede que... Lo que acaba de hacer. Overhead into super. Bueno, para hacer piña super. No sé si se caga con el combo, es que eso no entra.
Battle 1. Engage. No le está haciendo nada mal, el TKD para ser... Joder. No sé, estoy flipando bastante. Yo tampoco sé exactamente... Ya te digo, cómo si es un matchup malo, un matchup bueno. Elimina las dos trampas pegándole en el suelo. No le hace back throw. Vale, safe. Teleport. SM del engranaje, hay que decirle algo. SM, muy bien los blocks ahí, la verdad. Tiene que holdear ese H, no puede hacer absolutamente nada al respecto. Vale, buena. ¡No! ¡Guau! Si eso llegaba a entrar, yo creo que se moría, ¿no? No, la de kick. Ah, pero no entra, mira. Teleport. Vale, buena respuesta, supongo. Claro, ya llega un punto que tienes que hacer algo al respecto con ese H. No puedes dejarle que te lo meta en block todo el rato. Run throw. DP no tiene, pero algo hay que hacer. Vale, bloquea. Eso creo que es negativo ahora. Pero aún así... Le chequea al dash. Ganó el Shanks antes. Bueno, sigue zoneando. ¿Va a caer en la trampa? Ah, pero no le castiga. Y eso me han dicho que es negativo, pero bueno. Acá estoy de vuelta, Alexito. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Está jugando muy bien, el TKD. Sí, se lo está poniendo jodido. Se lo está poniendo bastante. O sea, le está dando problemas serios. Sí. Sí. Acaba de terminar la. ¿Esta cel? Sí, este es el segundo. Ok, el segundo round de la. No, no, pero la está jugando muy bien. De verdad que me está sorprendiendo muchísimo con la Kalioso, es muy bueno. Buena, el castigo es el antiaéreo, el salto recto. Overhead, bien cubierto. Ah, el agarre, pero fuera de rango. Uh-huh. Está teniendo problemas lidiando con esos H's porque es que no puede hacer nada al respecto. Qué buena. Uh-huh. Terminando ahí el combito con el super. Va, creo que es uno de los que más me mola de ver este muñeco, el Belial. Estará hasta las trancas. Bueno, ya que se ve mucho, sí. Aunque sea que mole, ¿no? No, al menos. Sí, está. Sobre todo cómo está hecho las animaciones, me parece una pasada. El gameplay me parece un poco soporífero, pero bueno, sí que es verdad que debido a la mecánica general del juego, en general, no es tan malo. Pero. No sé, hay personajes muy interesantes en el juego, ¿sabes? Sí, la verdad que sí. El Belial es el anteúltimo, o sea, salió el Zeox y después este. Perdón, salió este y después el Zeox. O este es más viejo. Este tiene tiempo ya, no sé cuándo salió, pero vamos, que han salido ahora la Vira y el Avatar Belial después de... Ok. O sea, este tiene... No sé, igual... Gente, igual es del año pasado. Bueno, el año pasado seguro, pero ya me entiendes. Ahí está, arranco con un poquito de soneo. Me parece muy interesante el gameplay de la Galiostro. Tiene pinta y de que da mucho asco jugar contra ella. Tiene pinta de eso. Pero también tiene pinta de que te tienes que saber todas las situaciones, porque todos los setups, o sea, tiene muchísimo setplay de movidas. Sí. Pero tienes que estar muy pendiente de las trampas, tal. Y además, las trampas no son tan puñeteras porque las puedes eliminar pegándolas, ¿sabes? Ah, ok, eso no lo sabía hacer. Claro, o sea, si le das con un bajo a la trampa, no explota, desaparece y ya está, ¿sabes? Ah, ok. Uy, se levanta tocando. Sí, estaba tocando. Muerto. No. Ah, no, vale. Creo que le podría haber matado, con el super azul. Guau, qué presión que tiene el muñeco en esquina. No puede salir de ahí bloqueando. Guau, bien tocado. Buen challenge. Muy buena. Ese H es... ¡Qué buena! Y es un problema. Que solo puede castigar un muñeco. Bueno, dos muñecos del juego. Claro. Estaba hablando antes con el dragón y me ha dicho que igual el avatar Belial es mal matcha para el Belial. ¿Ah, sí? Claro, porque le puede castigar el H. Joder, que un matchup negativo, qué mierda, sí. ¿Eh? Pero que no lo sabe, o sea que... Entrosap, incubierto. ¿Vale? Shoryu. Eso fue un negativo... Intusorio, sí, de toda la vida. De toda la vida, el clásico. A mí no me engañan. Da igual el juego donde estés, ¡Oh, qué buena! No hace buena. La conversión no se puede haber sacado algo más.
Oh, le baitea con la base kick. Está, es va, throw, y ahí está, ahí está. Muy cerca. El TK de muy cerca todas las partidas de sí, llevársela, pero, no, pero al final nada. No lo logró. Por ahí el resultado no le hace justicia al 3-0. No, porque no hace justicia, estuvo a poco de cerrar algún round ahí, pero no pudo. 3-0. Sí. No. No le ha hecho justicia. Ha sido un 3-0 demasiado ajustado. Se la podría haber llevado cualquiera. Dragoya ha jugado mejor, lógicamente. Sí, por eso se la ha llevado, pero... Bueno, creo que no hay sorpresas. Dragoya ahí ya esperando en la gran final. Y, de hecho, voy ahora, a revisar. Ahora, contra Shanks. Y luego contra el que haya... contra Gumis contra Shanks. El que gane contra el TKD y el que gane contra el Dragoy, creo. Ok. A ver. Pero vamos. Dime. A ver el bracket. Ah. Vamos a hacer blind pick. ¿Vale? Vale. Van a hacer blind pick. Están jugando acá la final del Evo. El Shanks pidiendo blind pick. Lo nunca visto. Estos muchachos quieren. Se nota que están jugando bastante de jajas, ¿eh? Sí. Yo creo que están jugando bastante de risas por divertirse. El juego llevan tiempo sin jugar y demás. Y están jugando para divertirse. Solo voy a decir que va a estar muy interesante este partido. ¿Sí? Sí. Let's go. Ok, está mirando el bracket, pero ya está. O sea, ya el que gane este, hijo de TKD, y después ahí y después ya... Y después ya el Dragoy esperando en la Grand Finals. Esperando. Sentado como el supremo que lleva. Pero bueno. Así que blind pick, ¿eh? En el torneo de jajas del... De Grand Blue, entiendo. Bueno, yo lo respeto, el blind pick, porque sí que es verdad que no, pueden bien, salir ciertos bien. Matchups a veces que no queremos. Es que te pillas el counter pick y el counter pick ya te lo. O sea, en la pantalla de selección de personajes, ¿sabes? No. A ver, ¿qué han pillado? Sí, bueno, yo supongo que habrán pillado los dos lo que han dicho, pero vamos. No te van a engañar, Alexito, ¿qué te van a decir? Aquí se respetan las normas. Si dice que pilla tal, no, se pilla claro, tal. Pidieron blind pick, se tiene que pillar ese, ya hombre, está, no, ya está. Me dice que ahora se pilla el Belial, pues le voy a decir algo. Sí, no, por supuesto. Sí, es lo que habían dicho. Claro. ¿Estará complicado esto para alguno de los dos o...? Es que ya te digo, los matchups de Solis, aparte que no... Es el peor matchup del Solis. ¿Ah, sí? Ajá, la digo. Es como el Balrog Zangief, si el Balrog no estuviera a la Biskill 2. ¿Sabes? Sí. Sí, básicamente. Oh. Es un 6-4, me ha dicho. Ok. 6-4. 7-3, de hecho, incluso. Pero bueno. Básicamente porque el Solis se tiene que acercar con los Dark Punches y la Ladiva es un grappler y quiere estar cerca. Es esa dinámica, ¿sabes? Ahí está. De momento arrancan muy pacientes los dos. Ahí manteniendo la distancia. Juego neutro. Positivo. Primer knockdown. Y ya esquina, ¿eh? ¡Oh! ¡Barrido! Entre streets. Command grab. Se viene el primero. Condicionando con el command grab, la primera vez ya. Positivo. Y se venía el segundo. Sí. No se lo permite el Shanks saltando ahí. Mira ese throw loop. Yo creo que asume que Shanks es un buen jugador y no le va a saltar el primer command grab porque no es tan random, pero... Entonces no me queda claro ese grab, ¿fue mal jugador o bueno? No, el primero ha sido bueno porque sabe que está contra Shanks y no le va a saltar. Ok. Porque claro. Ok, entiendo. Que funcionan así los command grabs. Sí. Estoy versado en la materia. Ok. Wow, arranca con un dash punch directo. Y más uno, ¿eh? ¡Arriba, 3-3! Es criminal eso, ¿eh? ¡Qué buena! El Dodge ahí a tiempo, bien timeado, buen castigo. Barrido entre Sting, me encanta. Vale, buena. ¿Ves? Contra el Shanks sabe que se puede tirar más Command Grass porque es un buen jugador, no le va a saltar. ¡Y se venía el segundo! ¡Misma situación que otra vez! Sí. Bueno, está empezando con otro main distinto. Va a condicionar, pero al revés. Le va a tirar Command Grass hasta que no se quiera cubrir. Cuando no se quiera cubrir, va a explotar. Oh, probaba el empty grab. A ver, tiene buen match, realmente no tiene por qué... Uy, se vienen cositas, ¿eh? Ahora porque tiene muchos plus frames. ¡Cómo se ponen los calzoncillos! Sí. Se ponen... Y tiene un super guapísimo, ¿eh? En este de esto. Y además es un command grab. O sea, desbloquea un super de command grab cuando está así. ¡Wow! Es
Bueno, primera partidita para... Primera partidita para Shanks. Uh-huh. ¡Qué buena! Antiaéreo de patada, vale. Buen antiaéreo, muy ready. Tiene pinta de que lo tiene que hacer muy antes. Muy preventivo, y muy de casi lejos. Y muy de lejos también. Oye, eso... Estaba jugosillo, el Shanks. Igual, que tiene la presión ahora muy bien en esquinas el Shanks, no lo deja salir de ahí. Claro, es que, ¿ves? Esta es la cosa, el Zoriz quiere estar todo el rato cerca tuyo, ¿sabes? Jugando con los plus frenos que sea, y eso a la arriba le viene bien. Ahí está, esto lo va a matar, ¿eh? Sí. Esto lo va a matar, y round muy bueno para Shanks. Sí. No, no lo dejó jugar. No, para en nada. En ningún momento. Ahí está, un poquito de neutro, un poco de neutro, pero no mucho. Eso no ha sido neutro, No nos pasemos. Ahí está, se hacen está. Pasito atrás, sí, pasito sí. Adelante, se hacen de repente, ¡guau, wow, mirá, estoy controlando, sí. Estoy midiendo la distancia, ¡bomba! Es increíble, ¿eh? Es que como que parece que sí, pero al final no... Mira, más uno en tu cara, ¡oh, qué buena! Ese pasito hacia atrás para evitar el agarre. Ahí está, un poquito de neutro. Yo pienso que la decisión en su cabeza es vamos a engañar al público un poco. Vamos a engañar al público. Mira, vamos a hacer que jugamos al juego, pasito atrás, pasito adelante. ¡Bomba! Claro. Es criminal eso. Es que, pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que tampoco pueden hacer nada desde esa posición, porque los dos se tienen que acercar. Sí, sí. Entonces es como, bueno, pues a ver quién entra antes. ¡Pues va! Por fin se lo ha colado. Se lo ha tirado varias veces, ¿eh? Ya, o sea... Sí, pero esta funciona y ahí está, lo mata. Y lo mata. Lo mata. Round muy importante. Sería el 2-0 para Shanks, si no el 1-1. Punto importante, sobre todo para Gumius, ahí lo necesita. Muy importante. Para empezar a remar y tal, al final quedarte una... Uy. Lo que iba a hacer ahí ese muchacho, Sí, lo que quería hacer en el neutro, ¿eh? Oigo. Me gusta lo que veo. ¿Sí? Buena presión. Vale, se agacha el Larias. Sí, bien agachado. Power throw. Y le pilla tocando muy bueno. Y no le ha explotado. No sé qué estaba haciendo. Sí, se cagó ahí en la parte final. Igualmente. Nah, pero eso ya está. Terreno muy peligroso para Gumius. Ahí está el trade. Uf. Igual Gumius debería volver a la pantalla de selección. Aunque sea para pensar. Creo que se le ha escapado en el mind game. Creo que está muy avanzado. Aparte de esos rounds, que me da la sensación de que a medida que van pasando, te atropellan. Sí, exactamente, sí. Lo veo cada vez más fuerte a Shanks ahí. Sí. Está muy por delante ahora, ¿sabes? Tienes que relajarlo, calmar, que los dos volver al mismo sitio. Exacto. A ver qué hace. Está pensando, no sé si está pensando en cambiarse de personaje. No, y va con la diva, pero no vuelve al character select. Yo creo que está pensando en cómo está el Dash Punch en realidad, sí. O sea, se está tomando un momento para examinarlo. Full screen y plus uno. Así sí, que, es que no, sí, no tal cual, eso estaba pasando por la cabeza. Sí. Vaya Cristo, tío. Vale, positivo. Buena posición, en un momento lo tiene ganado, en esquina, sí. Ganó un montón de terreno. Ahí está, blue frames. Le está chequeando todo. Es que es todo el rato dash punch y bajo, ¿sabes? Y le chequea. Un poquito de neutro y de repente, ¡pumba! ¡Uy, es el Arias! Sí. Dios, bueno. El truco. Vale. Vale, pues ahora cambia las tornas del combate. Seishan. Claro, es que tampoco tiene DP el Zoriz, entonces es un poco bueno, pues quien se meta en esquina pierde. Vale, positivo. Le chequea ahí para no regalarse. ¿Eso es negativo? Creo que sí. Buena conversión y esto creo que va a matar. Tiene pinta de que sí, ahí está. Bien. Vale, buena de Gumius. Bueno, puntito importante para Gumius, un comienzo del comeback. Pero tiene que hacer mucho más trabajo, ¿eh? Le queda. Está contra las cuerdas. O sea, tiene que tomar muchas decisiones y todas tienen que ser correctas. Ah, mira, es imbloqueable. No lo sabía. Vale, positivo. Le chequea el dash. Otra vez, probado command grab. Bien saltado para bien atrás. Bien saltado, muy bien saltado. Ese command grab no me lo he visto venir ni yo. Agarre, buen challenge. Vale, buen challenge. Mira, ves ahí, creo que intentó saltar otra vez. Uy, ¿eso?
Bueno, Gumiho parece que no, pero poco a poco ahí recomponiéndose. Sí, sí, sí. Tiene una ronda también por delante. Vale, tienen los dos el super. Y ahí está. Se vienen cosas, ¿eh? Modo calentito, oh, ¿eh? Va, modo calentito. Ven. Che, este modo está hasta las trancas. O sea, le cambian las propiedades, sí, de sí, muchas sí. cosas, me imagino. Empieza todo, casi todo es plus, movidas. Y luego tiene un command grab. Más plus, ¿no? Sí, o sea, sí. casi todos más plus que antes. Sí, y saca más combo y luego encima tiene eso, desbloquea un super de command grab que no vale barra. Ajá, ya entiendo. Set point, ¿eh? Set point para Shanks. De momento, muy bien encaminado. Va camino del perfect. La verdad es que no está... ¡Qué buen claseo! Vale, es un comienzo. Barrido, ahí está, ¿qué va a hacer aquí? Cambio de lado. Está bien el cambio de lado, inteligente ahí para ganar terreno, llevarlo a esquina, pero igualmente mucho trabajo para hacer. Muy duro esto, muy duro. Le queda nada de vida. Esto... Necesito un milagro ahora mismo, Gumius. Ahí está, vale, suelta el tercero. Mira, la tercera frame trap. Vale, ¿overhead? No. ¡Ojo! Luz frame, muy buena defensa. ¡Se muere! ¡Negativo! ¿Y esto? Sí. Pero no se ha muerto, ¿no? Decime que no. No, ¿verdad? No lo va a matar. Vale. No, si lo mataba... Uf, es que... Sí, ¿y ahí está. ¿Qué? Ese dash punch ahí para llevarse la partida. Muy bien, Shanks ahí. Mm-hmm. 3-0 finalmente. Sí, menos mal que es un match negativo, ¿eh? Porque si no... Wof. A ver, lo juego mejor, supongo. Bueno, muy bien, Gumius igualmente. Grande, Gumius. Literalmente menos 2 sin tu command grab, ¿eh? Así fue. Ahí está, Shanks ahora no se levanta de la silla. Entra Hijos de TKD. A ver, última partida antes de esa gran final. Está ahí Dragoi esperando con ese Belial. Bueno, al final se vieron unos cuantos personajes. Estuvo guapo. Está yendo bien el torneito. Sí. No. Hacía mucho que no lo tocábamos, la verdad. De hecho, hacía muchísimo que no hacíamos nada del Gran Blue. No recuerdo cuándo fue lo último que habíamos hecho. Pero hace mucho tiempo. Yo no estaba. Hace mucho tiempo. Sí, no sé. El juego ahora mismo está en un buen estado, creo yo. De lo que probamos. Y es lo que decía. Por ahí no son tantos. Pero sí que están contentos con su juego. O sea, es un juego que... Sí. Míralo, sí. Están ahí. Sí. Son felices los sí, cuatro. Sí, están felices ahí riéndose, hablando de lo de los mal que están algunos personajes. Pero sí, es una comunidad que al final pues les gusta el juego y pues, están aquí para jugarlo. Sí. Digo yo que eso pasa en todos los juegos, ¿no? Todos están contentos con su juego, ¿no? Digo yo, claro. Es que claro. La lógica te diría muchas cosas, ¿eh? Uh-huh. O sea, si fuera por lógica, es que esta comunidad funcionaría de otra manera, ¿eh? Sí. Pero un momento, ¿pero juegas 12 horas? ¿Cuántas? ¿Y no te gusta el juego? Sí. Pero cuéntame más. Me interesa el tema, cuéntame. Así que lo odias, ¿eh? Ahí está. A ver qué se pillaron. Cagliostro versus Soriz. No sé si de Hijo de TKD este es un secundario o en sí va variando. Creo que su main, va variando, depende de. Tiene la metera y tiene esta, pero creo que esta es su main en teoría. Yo creo que es la que juega. Antes ha sacado la metera porque ha dicho que no sé, se sentía más cómodo con la metera en ese momento. Como es literalmente un búfalo, ¿eh? Sí, está cabreadísimo, está ¿eh? O sea, no sé cuál es el motivo, la razón o la circunstancia de la cual está cabreado, pero este señor, no sé por qué, no lo sabemos. No está contento. Está enfadado. Remamado y recabreado, ¿eh? Virgen Santa del Señor, ¿eh? ¿Cómo les gusta ver las presentaciones, ¿eh? Sí. Les encanta la cinta de los chulas, muñecos, ¿sí? Están chulas. Pero es que me cuesta ver al mago ese de 300 años. Entonces, pues bueno.
Luego el antiaéreo, pero cayó. Tiene un salto como muy, muy rápido la... Sí. Cagliostro. Buena frame trap, buena defensa y aguantando muy bien. Tiene bastante cambio de trayectoria de salto. Parece bastante molesta en ese aspecto. De... Sí. También ya te digo, a mí a simple vista es la primera vez que veo al muñeco y... Debe ser molesto jugar contra ella. Debe ser molesto porque tiene buena movilidad en general. Yo he jugado y tampoco es para tanto, sinceramente. O sea, lo que pasa es que es muy interactivo el matchup. Pues ya te digo, con lo de las trampas que tienes que desactivarlas manualmente, es como un poco, bueno, es ir interactuando y tal. A mí me divierte. Y además, se nota que es eso, tienes que ser bueno para llevarla. Ah, ok. Menos ese piño no es muy interactivo, ¿eh? No parece. No, es, y no, ese no. ¿El de los pinchos? Sí, ese es el ¿qué H. ¿Qué es el H? El H. Ah. Ese piño no es muy interactivo, ¿verdad? Ahí está, buena frame trap, pero bueno, no lo confirma en nada. ¡Qué buena! Esquivándole ahí el dash punch. Uh-huh. ¿Y esta? Se levanta con mierda. ¿Y esto? Es el único reversal que tiene, ¿no? Sí. Súper. Diría que sí. Porque el parry sale en frame 4 o algo así. En uno no sale. Buen tech. Buen timing ahí, el salto recto para justo castigar el recovery del last punch. Muerto. ¿Y esto va a ser la muerte? La muerte. ¿Ten? Ah, pues no. Lo mata. Qué horror. Qué buen... Buen back. Me gusta lo que veo. Y se descojona. Es increíble. Cambio de personaje directo. Oh, ven. Se va a poner a meter seguramente. Metera, ¿no? A ver. Oh, no, el Six, es verdad. Es verdad que el Six. Bien, me gusta. Quiero ver este muñeco que se vio solamente una vez en todo lo que va de torneo y me encantó. Se parece al Lancelot. Sí, un poco sí. Pero el gameplay no tanto. Bueno, tiene la nariz de payaso también. Sí. Sheez. A ver si le va mejor. De momento un primer combate muy contundente para el lado de Shanks. Mm-hmm. Poniéndose puntito ahí. A ver si el cambio de muñeco le viene bien. La garra es exagerada, ¿eh? Sí, o sea, sí, es sí. Gigantesca la garra que tiene. Pero está guay. Buen tick throw. What? Doble salto, ¿eh? Sí, tiene... Es un puffy raro. Mira, tiene el dash ese... Tiene movilidad el muñeco, ¿eh? Sí, se mueve rápido. De las cosas que tiene es movilidad. Barcelona. Y positivo, ¿eh? ¿Por qué no te pillas este muñeco? Es literalmente el Vega. Sí. Y encima este tiene dos garras sí, en medio de una. Dos garras, una máscara. Una máscara, que si encima sí. Si se le cae no pasa nada, así que... Y no se le cae la garra tampoco. ¡Qué raro! Lo estuve pensando, ¿eh? Me mola mucho. Pero es que tiene orejas de gato. Sí, bueno, sí, eso también es verdad. Visto así, pues claro. ¿No te mola eso? No. Y le presiona. Bueno, todos los rounds que vi el Zoris en que activaron el modo calentito, se los llevó el Zoris, ¿eh? Es que es el modo caliente, ¿eh? Buen comienzo ahí de round para hijos de TKD. Buena presión en esquina. Shanks ahí aguantando, cubriendo muy bien los overheads. Es que ves, está positivo ahí, creo. Entonces, es la movida. Late Tech y tocando. Tocando en negativo, porque bueno, ahí el Late Tech siempre te deja en negativo, pero es verdad que se regaló un poco ahí con ese run ahí en la cara. Buena, me gustó. Run. Va a sacar combo abajo, creo que mata. Sí, tiene que matar, ¿no? Igual escala demasiado, ¿eh? Este es súper dios. Sí. Sí, escaló bastante. Sí, eran muchos golpes.
Pero ahí está, se termina comiendo la frame trap. Buen round de hijo de TKD. ¡Qué buena! Es que por Barcelona, una lástima que no vende. Buena, buen antiaéreo. La conversión, vale. El timing fue un poco complicado ahí, quedó demasiado alto. Mira, ahí está la máscara. Cuidado, hijos, que se le está yendo, ¿eh? Sí, se le está yendo. Le ha tirado el proyectil aéreo. Oh, le cambia de lado. Ojo, porque puede ser un cambio de tornas esto, ¿eh? Cambio de lado importante. Bien cubierto. ¡Qué buena defensa de Han! ¿Qué? Se la ha tirado, ¿eh? No aguantaba más. No aguantó más. No aguantaba ni un poco más. Se está cubriendo el Shanks, ¿eh? Se cubrió. Una secuencia ahí muy buena ahí en esquina. Aguantando muy bien. Mucha paciencia. 2-0. Y de momento el cambio de muñeco no le sirvió demasiado. No. Y 2-0, ¿eh? Para Shanks. Buen bajo. ¡Ven! Buena defensa. Agarre directo después del overhead. Le está costando. Tío, al Shankler. O sea, no le puede. Cuesta mucho abrirle, ¿eh? Sí. Por lo que te viene, tiene buena defensa. Tiene buena defensa. Sí, que es verdad que este juego en la defensa es bastante reactivo. Podés jugarlo reactivo. Teniendo en cuenta también lo del techeo, que podés hacer late tech semi a reacción, se podría decir. No lo sé. Está muy bien, tío. Es que al final, joder, se nota que el tío es bueno. Muy bien. Shanks, a un puntito, ¿eh? A un punto, sí. Solo a un round de entrar en la Grand Final. Buena frame trap. Qué buen el dash ahí para activar el overhead. Aguantando un montón en esquina. No tiene problema en tener la palanca para atrás. Ahí está, por fin lo logra abrir con un agarre. Otro más. El tercero ya no, era demasiado. Buen techeo. Buena. Lo mata, debería. Sí. Le costó, ¿eh? Le costó. Bueno, buen round ahí de hijos de TKD. A ver si al menos logra rascarle ahí una partida. Sí. A ver, va por el camino, pero es eso. Tiene una ronda. ¿Puede ser el principio del fin para Shang? ¿O simplemente TKD quedaría tercero, si no me equivoco? Sí. Esto, el que pierda acá es tercer puesto. Vale, agarre. Empieza bien. Ya está a la mitad de la vida. Positivo. Otro agarre más. Vale, otro más. Seleccionado. Me dijo Shanks que estaba haciendo un option select. Muchas veces hace un option select de 12 agarre. Ah. Que también es... Le cubre bastantes opciones, excepto el hecho de quedarte mirando. Entonces, igual eso TKD tendría que explotarlo más. ¡Qué buena! ¡Buena, Flying Trap! Primera vez que utiliza el... Se ha muerto, por cierto. Primera vez que utiliza el clon. ¿Qué has visto? Que el clon, pues el clon puedes escoger, creo que, ir o no ir detrás del clon. Pero, o sea, tienes que... Ya, la decisión tiene que estar tomada de antes. Bueno, buen puntito ahí. Buen puntito para... Hijo de TKD. A ver si hay un cambio. Podría servir a... ¿Cambio de personaje? ¿Ya? No lo sé. Bueno, claro, a ver, para ti, para que no se adapte lo antes posible y poder ganarle, supongo. Claro. Van 2-1, se lo puede permitir. A ver, vamos a ver, cambio de muñeco o no. Está pensando los Shanks. Yo creo que es un buen plan realmente, porque ahora le cambias completamente y ya es que no se va a adaptar a tiempo, ¿sabes? No. ¿No? Vale, pues no. No, continuamos. Era para un reset mental. Un reset mental, tomar un poquito de aire. Una duda, porque veo los escenarios ahí bloqueados. ¿Qué hay que hacer para desbloquearlos? De verdad. Aparte, no viene. Ok. Me gusta cómo vas. Sí, no, yo sí. Ya entiendo cómo se desbloquean. Buena manera de desbloquearlo. Sí, sí. No, hay que jugar. ¿A qué no hay que jugar? Bueno. Believe in victory. Battle 1. Engage.
Bueno, al final no hay cambio de muñecos. Dash punch, buen salto, aunque no... No tiene tanto recovery tampoco. O sea, no. Saltaba recto, wifea y... A no ser que lo agarre justo con el salto mismo. Sí, sí. Vale, positivo, positivo otra vez. Bastante duro ese cambio de lado. Lo reca, esta presión es... Vale. Wow, buen timing ahí el salto. Lo agarra justo en cross. Se lo lleva a la esquina. No sé si intentó ser antiaéreo, por eso se comió el salto. Le lee el agarre. Puede empezar ahora. Aún no ahora tiene el super. Ahora tiene el super del install y va a poder... ¿Mata? Oh, no lo creo. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sí? La otra vez escaló un montón. Que alguien llame al... No, esto va a escalar, va a escalar. Ah, pues ahí sí, está. Sí. Positivo y, vale, toca. Y toca el challenge. Bueno, ahí. A ver, realmente... Es que lo iba a meter en esquina, si no, con el agarre. Claro. Está bien tocado, está bien tocado. Ahí está. ¿Cómo arranca con Barcelona? Sí. Me vinieron flashes, sí, de repente. Sí, un momento. Sí, sí, sí. ¡El parry! Buen parry ahí entre streams. La verdad es que todos los parries que se tiraron han entrado, ¿eh? No ha fallado ni uno. Un 100% acierto. Sí. Debe ser un dios. Presión. Aquí tienes que tocar en algún momento. Es que si no, es infinito. Vale, positivo ahí. ¿Cómo me mola este muñeco, la verdad? Sí. Me mola mucho. Ese y el Belial, los dos son... O sea, bueno, el Belial es posiblemente mejor, pero este también está hasta las trancas. Sí, este está hasta las trancas. Me gusta, me gusta. Bueno, este igual tiene más movilidad. Igual a ti te gusta más. Además es un poco ninja también. No, pero creo que me gusta más el otro, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Más supremo? Sí. ¡Le explota! ¡Le mata! ¡No! ¡Se caga en el combo! Se lo está dejando claro, ¿eh? Con el Sex. ¡Ey! ¡A un toque! ¡A un toque! Y ahí está el toque que le faltaba para poner el 2-2. Se lo está dejando bastante claro. 2-2. Vaya remontada. Sí, me gusta. Nos vamos a la última partida. A ver quién entra a esa gran final. Es que no puedo. ¡Ven! ¡Se levanta tocando! Sí, sí, sí. Buen tech. Volvemos al neutro. No, pero es reaccionable eso, ¿eh? ¿El qué? Me lo dijo Sanz. ¿No? El Dash Punch. Sí, sí, tiene pinta. ¿Es el Balrog también puede ser? ¿A Fubesin? Sí, yo creo que se puede reaccionar. Claro, en claro. La culpa es de hijo de TKD, que no reacciona. Claro, que no reacciona con el Dash Punch. Parry. Se vienen cositas, ¿eh? ¡Qué buena! El combo de counter. Mira cómo ha hecho piño. Ha estado muy atento ahí al counter. Muy bien, muy bien. Hijo de TKD, poniéndose la primera vez en el set por delante a un round de meterse en la gran final. Sí, sí, sí. Oye, el TKD tiene un nivelazo con muchos personajes, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La Cagliostro, el Seox, bueno, la Metera. Es lo que hablábamos igualmente un poco antes con el Shanks, que el hijo de TKD, todo lo que juega, siempre está ahí, ¿eh? Siempre está ahí por arriba. Sí, sí, sí. Uy, ese parry, ¿eh? ¿Cómo quería intentar...? Vale, se tira hacia adelante. Buena frame trap, buena defensa de Shanks aguantando. Vale, Barcelona ahí, positivo en esquina. Esto es muy duro, es que no tiene nada además el Soris para salir de ahí. El parry. Bueno, o eso. A ver, ahí está. Se vienen cositas, ¿eh? Qué raro que no hizo el back throw. ¿Cómo? Ah, vale, estaba esperando supongo el super o algo así. No se puede parrear el super. ¿Install? No sé, ¿qué puedo hacer ahí? Nada. Tiene un command grab, recordemos, en este install. Y muchos plus frames. A ver, hasta ahora, en lo que va de torneo, no lo vi activar el install y que pierda. No lo vi. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Uy, lo que se acaba de ahí, si lo hubiera confirmado. Buen timing del salto, pero estaba demasiado alto para continuar con el combo. A ver. Soñando ahí con proyectiles aéreos, ganando un poquito de distancia. Prefiere generar un poco de espacio. ¡Qué buena! No saca nada, por desgracia. No confirmó los débiles, lo tenía. No sé si después de esos dos débiles podía meter algo más. Deduzco que sí, pero bueno, en cualquier caso puede no ser, lo terminó. Y round para Shanks, nos vamos a la última ronda. Vale, plus frames. Se levanta tocando. Agarre. Power throw. Vale, buen parry. Se levanta con parry.
Logra romper la defensa, de esquina a esquina. Buena posición ahora para hijos de TKD. Le está abriendo mucho ahora al Shanks, ¿eh? Al principio no le estaba costando, pero ahora... Sí, sí, tal cual, tal cual. Cada vez que lo pone en block, aunque sea hit sueltos, pero va sacando algo más. Es que... Lo tiene muy bien, ¿eh? ¡Oye! Lo tiene muy bien, tiene muy bien. ¡No, se caga! Estaba tocando en esquina, logra salir aunque sea vivo. ¡Va muy parejo de vida! ¡Lo va a matar, lo va a matar! Sí, ahora sí, ¿no? ¡Buena! Ahí está, ¡qué buena! Finalmente se lo lleva hijo de TKD. Tremendo set. Tremendo. Tremendo set. Me gustó muy mucho. Buena muy guapo. La adaptación por parte de TKD cuando vio que iba 2-0 y decidió sacar al Seox. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Uh-huh. Me gustó mucho este set. Y también tengo que decir, me alegra ver a hijo de TKD en la gran final. A mí también. Porque quieras o no, es el que siempre estuvo ahí con el juego, aguantando cuando las salas estaban vacías o lo que sea. Él siempre ahí aguantando y sus ganas de jugar. Sí. El premio es jugar más. Claro. Jugar más. Jugar más y contra el mejor. Por eso, contento, contento por él. Claro, claro. Es un crack. Es un ser de luz, ¿eh? Sí. Pero bueno, ahora el Final Boss. El Final Boss ahí esperando. Es una máquina. Uh-huh. Pobre chaval, ¿eh? Es que es de Murcia y le gusta el Gran Blue. Sí. Lo tiene todo. Tengo curiosidad que por qué personaje optará. Yo creo que... Ah, dices el TKD. Sí, sí, vale, digo yo. Tenía una especie de... Sí, por parte de Dragoy ya más o menos lo sé, pero digo, ¿con qué jugará a hijos? Bueno, a ver, están winners. Igual se puede regalar un poco, ¿no? No lo sé. Igual le saca la Avatar Belial, ¿no? Sí, se puede regalar un poquito. Cuando ya le haya el 3-0... A ver, ¿con qué nos sorprende? Un poco de show, ¿no? Aquí, que si no... Yo creo que... Un poco de show, man. Yo creo que quieren ganar, ¿eh? Que el show da puede, igual. Pero puede ganar igual, pero sí. Además... Pero se puede regalar. Sí. Literalmente no pillándose al mejor del juego. Venga, un Avatar Belial ahí, todo guapo. Que a mí me lo han enseñado antes. ¡Oh! Guau, wow, cómo se regala pillándose al segundo mejor. Al segundo mejor, ¿eh? Literalmente se está regalando. No se ha pillado al Vergil, se ha pillado al Doom. Oh, bueno, ¡qué Cristo! ¡Qué regalado, eh! ¡Qué regalada! ¡Ay, a Cristo! Bueno, igual le va ciclando personajes en la Grand Final también. Bueno, está bien probar. Sí, está sí, bien sí. Probar. Tiene margen. La cosa es esa, que tiene margen. Tiene margen y la seguridad que tiene con su personaje también. Así claro, que está bien. Si le va ciclando bien. Entre personajes, le vuelve loco y le gana. Tal cual, tal cual. Cagliostro, este matchup ni siquiera... Es que yo ya no sé. Supongo que... ¿Bien para Cagliostro? No lo sé. Tiene piño disjointed la niña esta, o sea que... El Calvo, vaya valiente, se valiente. Escucha de atrás. Sí, es lo que estaba pensando justamente. Es que, literalmente yo... Las intros están muy bien. Está, sí. Está muy bien animado el juego. Está, se ve muy bonito. Se ve muy bonito. Los juegos, todos los juegos en general que está Arxis detrás, todos los juegos que está Arxis detrás, mínimo, te puede gustar más o menos el gameplay o lo que sea, o su balance o lo que sea. Pero visualmente, al menos los últimos son todos increíbles. Sí, increíbles. Una pena, tío, porque estas intros se ven súper bonitas, no como las del Strike, en mi opinión. Pero es que estas intros se ven pero preciosas. Y además, las interacciones... A mí no me disgustan las del Strike tampoco. A mí todo lo que es del Strike, toda la parte visual, me encanta. No, sí, visualmente bien. Duda las animaciones. Pero bueno, está muy bien. ¿Vale? Mira, le mete la trampa esa. Claro, si la bloqueaba, supongo que la activaría. Los frames... No sé qué estás intentando hacer ahí, posiblemente saltar, no lo sé. Uh-huh. Ahí probándola. Oh. Buenísima, vale, buena, buenísima. Buena, sí. Ahí la frame trap, pero al mismo tiempo muy atento al salto y... Uh-huh. Air to air al frame 1. Sí, sí. Wow, muchísimo juego aéreo ahora por parte de Dragoy.
salto neutro y muchas daiki. O sea, en un momento ganando la presión, muy buena posición ahí en esquina. Positivo. Otra vez. Otra positivo. Vez. No puede tocar, no toques. Dale. Utilizando ese poke para quedarse una distancia segura. Va, round muy bueno de momento por parte de Dragoy. Tiene, es que tiene la esquina dominada. Bueno, mira, se ha salido con el teleport. Pero... A ver... Ese teleport... Tiene pinta de que... Uy. ¿Y esto? ¿Y esto? Bueno, pues nada. El super entre string. Presión, respeta ahí por si se venía... alguna falta de respeto. ¡Oh, qué buena! Godlike Reaction. No sacó una, no sacó, sacó casi una mierda. Sacó una mierda. Pero porque creo que ha claseado... Es que la lavadora tiene hit points de proyectil. Por algún motivo. Se tira el Shoryu. Vale, bastante cristal. ¿Clasea? Sí, sí, sí. Pero, pero con proyectiles. No tiene lógica. No. Si no es un hit en sí. O sea, qué raro eso. O sea, clasea con proyectiles como si fuera un proyectil, ¿sabes? No sé si me explico. ¡Cambio de lado! ¿Y eso? ¿Y eso clasea? Porque yo creo que no, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué buena! ¡Qué buen comienzo de round! Antiaéreo directo a este salto neutro. Y otra vez, ni 10 segundos y ya ahí sufriendo en la esquina. Sí. Mira cómo salta con el piño ese. Es verdad que encima con ese piño, sí, que las bolas las parás. Simplemente con darle las parás. A ver, con cualquier piño lo puedes parar realmente, pero claro, se pega tan arriba. Daiki positivo. Mira, ahí está. ¡Uy, qué buena! ¡Vaya, Cristo! ¡Qué buenísima! No sé qué piño era ese, creo que no lo he visto aún. Igual era gracia. Y de ahí no va a salir vivo, ¿no? ¿What? ¡Se caga! ¿Dragón? ¡Qué buena paciencia! ¡Qué buena paciencia! Se ha cagado un combo el Dragoy, ¿eh? Hasta las máquinas. Buf, lo veo imparable, ¿eh? Lo sí, veo imparable a Dragoy. Esto... Es que ya vamos por la casi segunda ronda. Esto está siendo bastante duro. Daiki positivo. Otra vez, esquina en un momento. Misma dinámica absolutamente en todos los rounds. Sí, sí, sí. Teleport. ¿Ves? Ahí eliminando las trampas. ¡Oh, pasó! ¿El... ¿Perdón? ¿El dash desactiva todas las trampas? Santa madre del señor. Ahí está, knockdown. A ver qué saca. Forward throw. Otra vez. Terreno peligroso para hijos de TKD. A punto de poner el 2-0. A puntito de poner el 2-0. Fallo el confirm. Sí. Fallo el confirm. Bueno, no, o no ha confirmado directamente. Supongo que era un piño preventivo. 2-1 y va directo. 2-0. O sea, perdón, 2-0 y va directo. Y parece que pinta mal de momento esto para hijo de TKD. Pero bueno... ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! La dai que le pasó por arriba. Buen castigo al whiff. Y lo más importante, le mete de esquina. ¡Oh, qué buen save jump! No. ¿Ese combo? ¿Bien chequeado el escapar de esquina? Buena, wow. La intención era buena, buen forward dash para salir, pero le creo que le llegó a castigar. Es que fíjate como parece que va ganando el de esto, pero luego miras la vida y no. No, 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 va ganando el otro, ¿eh? Sí, 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 o sea, ha ganado más interacciones, tal, pero es que saca mucho de... ¿Pero qué es esa presión? Sí. Es ¡guau, qué secuencia es que como la acaba lo de hacer del 4, ¿sabes? Que te la lavadora, pues eso. Tournament point. Tournament point. Tournament point. Y empieza muy bien. Oki. Otra vez. Ni 10 segundos. Nah. Segundo 90 en esquina. Esto ya se dio en casi todos los rounds. Sí. Uy. Wow, qué buena paciencia. Buena defensa. Mm-hmm. Techea cuando tiene que techear later. Mucho daño, lo va a matar. Sí, no. Ah, no, falló la parte final. Yo creo que estaba dudando en hacer algo y ha tirado super simplemente.
Buen comienzo para el TKD, una posible remontada. Y se lo tiene complicado y ahí está. ¡Ahí está! Torneo para Drago y otro torneo. Impecable, impecable, muy, sí. Muy fuerte con todos sus personajes. Muy bien. Es que la palabra es impecable, es que no. Sí, la verdad que sí, aprovechando muy bien, siempre sí. Un paso por delante, se notó en todo torneo, todas las partidas que jugó, un paso por delante siempre. Sí, 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 sí. Y muy bien, felicitaciones también para Hijos, también para Shanks, muy bien, muy buenos torneos, muy buen torneo. Y, gente, con esto nos despedimos entonces, pero nos despedimos solamente por 5 minutos. Blue. O sea, nos despedimos del Gran Blue. Ahora tenemos Blast Blue. Blast Blue. A ver. Ok. Vale. Así que, bueno, muy buen torneo en general. ¿Sí? Muchas mil gracias al Alexito. Disculpen de mi parte que no estoy muy actualizado con el juego, pero más o menos lo que pueda. Pero acá tengo, por suerte, tengo a mi compañero Alexito carriándome. Sin más. Ha estado divertido. Sí, la verdad que sí. Un espectáculo del Gran Blue de nuevo después de tanto tiempo. Lo que comentábamos antes, que hacía muchísimo que no hacíamos nada del Gran Blue, pero diría que un año o algo por el estilo. No recuerdo. Es posible. No recuerdo. Yo posiblemente haya sido algo online, lo último que habíamos hecho. Hace mucho tiempo. Pero sí, mola. El juego mola verlo. Me gusta el ritmo que tiene de combate. Es ahí, no es tan frenético. Sí, vale. Bueno, Penita, eso. Bueno. Nos vamos 5 minutos. 5 minutos. Ahora volvemos con Blast Blue. Así que nada, un saludo muy grande a todos y nos vemos ahora. Chau.